Hola, buen día, jóvenes, ¿cómo están? Buen día, profe. Qué bueno que están conectados. Buen día, profe. Bueno, buen día, Andrés, qué bueno. Profe, hoy día solamente Windows Server 2008, ¿cierto? Sí, vamos a hacer la instalación ahora, en un minuto más. Profe, una pregunta. ¿Sí? Justo. Rápido, que yo falté la clase pasada. Hacía algo rápido. ¿Qué hicieron la clase pasada? El video no lo he visto. No, No lo no. vi. En clase. Hicimos una topología completa de los servicios de red. Para que se ponga el día y la revise. Fueron dos partes. Configuramos servicios, ¿cierto? Explicamos los servicios o roles con los que vamos a trabajar esta semana. Así que ahí échale un vistazo. Rápidamente le explico eso para que lo vaya viendo el material, ¿ya? Tuve unos problemas, entonces me pude poner el día ayer. Sí, no hay problema, ahí se pone el día, pero hicimos todo el diseño de una infraestructura de red, pero en packet tracer primero, explicando los servicios, cómo funcionan cada uno, correo, Ah, ya. archivo, conexión remota, ¿ya? Así que para que la revise, de hecho le voy a compartir el escritorio, el material importante que ustedes lo vayan viendo también. Durante la semana, ya están las clases de la semana pasada, las dos partes, más la topología que hicimos, que se llama topología dominio contoso, y el apunte de la clase. Este es todo el material de la clase anterior, ahí está. Apunte, topología, video, video. ¿Ya? Bueno, eso ya estaría al día. Jóvenes, como les comentaba entonces, vamos hoy día ya a hacer la instalación del sistema operativo, empezar ya con la implementación de los servidores, los clientes ya los tenemos listos. Explicamos varios puntos las clases anteriores sobre el hardware necesario, sobre los requisitos de licencia, ¿cierto? Las versiones, ¿ya? Les mandé también el apunte para que lo revisasen con anticipación y se vayan ya interiorizando en los contenidos a desarrollar, ¿ya? Entonces, nos vamos a enfocar en esa parte hoy día. Y si vieron su horario, ¿ya? Vieron el horario, aparece una clase programada el día sábado. De día 11:30, lo que yo voy a hacer en esa clase es instalación y voy a grabarla en video. Así que también pueden ahí, si no pueden participar el día sábado, ese día en la clase, pueden revisar el video de la clase, ¿ya? No hay problema también. Entonces, hoy día vamos a hacer instalación de Windows Server 2008, ir explicando los paso a paso, las características técnicas y cómo la instalación, ¿cierto? No es muy difícil. También vamos a ir viendo algunos contenidos en paralelo, ¿ya? Así que eso vamos a trabajar. Los que puedan instalar hoy día la máquina virtual en conjunto con la clase, ningún problema, sería genial. Los que no puedan, ¿cierto? Por motivos técnicos, hacer la instalación de las máquinas virtuales, las pueden realizar después, ¿ya? Así que en ese sentido, no hay problema. Bien, entonces los que pueden virtualizar lo hacen hoy día, los que no lo hacen una vez que terminemos la grabación de la clase. Bien, jóvenes, para comenzar, voy leyendo el chat, cualquier duda que tengan, a ver si hacen un comentario o algo. Ya, va a quedar el chat abierto para que puedan ir escribiendo, ¿cierto? Alguna duda, algún comentario, alguna falla técnica, si se pega el video, ¿cierto? Van avisando. Ya estamos grabando la clase de por medio, así que comenzamos entonces con la implementación de Windows Server 2008. Recuerden que nosotros vamos a tener un set de servidores de diferentes versiones: Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016. ¿Ya? Esa va a ser la escala a trabajar. Entonces vamos a comenzar con la versión, ¿cierto? Versión llamada RC, ¿sí? O Windows Server 2008 RC. Todas las versiones que ustedes encuentren, ¿cierto? O que vean, o que en algún momento las mostramos en Azure, en la página de Microsoft, donde se descargaban versiones bajo los convenios, tienen un apellido, se llaman versiones RC. ¿Y qué significa una versión RC? Es una versión llamada Release Candidate, ¿cierto? Esa es la sigla, Release Candidate. ¿Ya? ¿Qué es una versión Release Candidate? Es una versión que ya está estable, eso es. Entonces, hay que tener ojo con qué versiones ustedes utilizan de los sistemas operativos, ¿ya? Si yo utilizo una versión que
no es una release candidate o no es una RC, es probable que esa versión todavía tiene desarrollo y todavía no está terminada completamente con respecto a las actualizaciones o parches de seguridad. Para pruebas en máquinas virtuales, ¿cierto? Para laboratorios educativos no hay ninguna problemática, pero en el caso de un ambiente real hay que tener cuidado porque pueden presentar vulnerabilidades también con respecto a su funcionamiento y seguridad. Así que en lo posible, cuando trabajen, descarguen o compren una versión de Windows Server, fíjense que sea de tipo RC. Entonces nosotros hoy día vamos a utilizar Windows, ¿cierto? Server 2008, ¿cierto? En su versión RC. Windows Server 2008 RC, Risk Candidate. Y Windows Server 2016 también tiene una versión RC. Windows Server 2012 también tiene una versión RC. Para que sepan cuáles son las que se instalan ya definitivamente y que ya tienen un soporte por parte de Microsoft actualizado o al día. Esa es la diferencia. Las versiones que salen de prueba, que uno las puede utilizar gratuitamente para ver su funcionalidad, no son versiones RC, ¿ya? Y luego estas son las comerciales, ya las que uno paga la licencia o paga el soporte técnico. Bien, entonces, jóvenes, vamos a hacer la máquina virtual. Vamos a instalar la máquina virtual, agrúpenla, ordénenla como las quieran ustedes tener. Como hemos hecho en clases anteriores, y tengo, ¿cierto?, mi carpeta en VirtualBox. De dos máquinas que tengo, que es Windows 7 y Windows 10, que son los clientes, que los tenemos preparados para los laboratorios. Obviamente los laboratorios los vamos a ajustar o las demostraciones que voy a ir haciendo son tratar de hacerlo más sencilla posible para que en la mayoría puedan, o la mayoría de los participantes puedan hacerla. Ya no podemos hacer muchas máquinas virtuales o trabajarlas simultáneamente por requisitos técnicos de los computadores que tienen. ¿Ya? Así que más que nada, logremos el objetivo de los funcionamientos de los sistemas operativos, pero no nos extendamos con topologías muy extensas. Bien, entonces vamos a crear la máquina virtual Windows Server 2008. ¿Ya? Nuestro Windows Server 2008, y usted le da el nombre que quiera para identificarlo en su topología. Tengo Windows Server 2008. ¿Y cómo voy a hacer quizás más de una máquina? En realidad voy a tener dos Windows Server 2008, dos Windows Server 2012, dos Windows Server 2016, ya que lo podemos clonar después, ¿cierto? Hacemos uno y lo clonamos para no tener que hacerlo desde cero. En el caso aquí de la virtualización, la voy a identificar también con un número, Windows Server 2008, 1, ¿sí? Sistema operativo. Ya, más que nada por eso. Esta versión de Windows Server 2008, hasta Windows Server 2008, aquí un detalle, se utilizaron versiones de 32 bits. ¿Ya? Microsoft trabajó con la tecnología de 32 bits de procesadores hasta los sistemas operativos Windows Server 2008 en servidores. Luego, cuando apareció o lanzó al mercado Windows Server 2012, ya son completamente versiones de 64 bits. Ya, ya la arquitectura 32 bits quedó en ese tiempo obsoleta por la complejidad de las tareas que hacían este tipo de sistema operativo a nivel de gran escala. Ya un procesador de 32 bits no era el adecuado y los requisitos técnicos son mayores. ¿Cómo lo sí, señor? Si eran 32 bits, los servidores no superaban los 4 gigas de RAM. Entonces, tenían que sobrevivir a puros clusters. Sí, o sea, a ver, en este momento, mira, Windows Server 2008, 2003, estamos bajando de historia. Windows Server NT, Windows Server 2000, cuando mencionamos que cambió los grupos de trabajo dominio, ¿cierto? Hasta el 2008, hasta esa versión, solamente eran versiones de 32 bits, ¿ya? Y eso significaba que máximo también tiene ciertos requisitos. 4 GB de RAM es como el requisito top que tenía. Era un procesador, aunque hubiese sido un Xeon, pero un procesador y nada más que eso. Y eso lo limitaba. Entonces, ¿qué pasaba si mi empresa necesitaba más potencia? Entonces, ¿cómo lo solucionaba? Tenía que tener otro servidor o varios más para hacerlos trabajar en clúster, como dijo usted. Hacer un clúster de máquina. Y eso era costoso porque tenía que tener muchos equipos para hacer una sola tarea y equipos que no eran muy potentes. Cuando empezaban a aparecer servidores de arquitectura física mucho más robusta, de tecnología 64 bits, donde estamos hablando de 2 o 4 procesadores simultáneos, 16, 32, 128 gigas de RAM, tuvieron que cambiar también las versiones de los servidores con respecto al sistema operativo. Entonces, en vez de tener
8 máquinas Windows Server 2008 de 32 bits con una 2012 hacía la misma tarea que todas esas máquinas por separado, ¿ya? Y el costo eléctrico era mucho menor, por cierto, era un solo equipo versus 12 o 10 equipos por separado. O sea, Windows Server 2008 es bastante liviano. Tiene una mira, incluso Windows Server 2008 yo les voy a dar como una referencia. Si ustedes llegan a hacer la prueba, a ver, busquen un computador viejo, un notebook viejo que llegan a tener en la casa, que por ejemplo tuviese 4 GB de RAM y tuviese un procesador i3, por ejemplo, o más atrás, un procesador Celeron, y lo usaban con Windows 7, hagan la prueba, instálenle Windows Server 2008, instalen la versión de servidor, y yo le aseguro que va a funcionar más rápido que Windows 7. Más rápido. Ahora la pregunta, ¿por qué funciona más rápido y más eficiente? Porque hacer un sistema operativo, servidor, todos los elementos gráficos, ¿cierto? O toda la interfaz gráfica, todas sus funcionalidades que tiene un sistema operativo de escritorio, no las trae o las tiene omitidas. Entonces se enfoca a tareas más complejas. Yo he hecho la prueba en un PC físico, un PC viejo que tenía Windows 7, le he instalado Windows Server 2008 y es mucho más rápido su funcionamiento. Y lo podría ocupar para tareas sencillas, po. Yo he hecho la prueba con Windows 10 Enterprise, que es la versión que viene sin la tienda, sin nada, así viene vacío. Sin esto, sin Skype, sin las cosas de Xbox, todo así. Windows 10 Enterprise es la que uso yo. Claro, entonces, como se sacan tantas herramientas adicionales, servicio en segundo plano, obviamente el funcionamiento es mucho más eficiente. Así que está como una opción. Yo prácticamente haría un ISO booteable del Windows Server 2008 y lo instalaría en un equipo viejo. Yo hago las comparaciones y es mucho más rápido. Mucho más rápido. Funciona, arranca más rápido, funciona más rápido. Obviamente que para tareas de ciertas condiciones. Hagan la prueba. Ahora, si hacemos la tabla de equivalencia, yo en el chat les voy a escribir cuál sería la equivalencia de los sistemas operativos server según la época versus la equivalencia de los sistemas operativos desktop, cómo han evolucionado. Por ejemplo, para la época de Windows 98, su equivalente en servidor sería Windows 2000 Server. Ya, ahí tenemos una equivalencia. En el chat se la estoy escribiendo. Luego, para Windows XP, su equivalencia en servidor vendría siendo Windows 2003 Server. Ya. Windows 2003 Server. Luego, el equivalente a Windows 7 en servidores, en desktop, en servidores sería Windows 2008 Server. Fíjense que así fue evolucionando. Luego, ¿cierto? El equivalente a Windows 10, perdón, a Windows, perdón, 8.1 u 8, Windows 8.1, el equivalente en servidor sería Windows 2012 Server, ¿cierto? La comparación. Y en el caso de Windows 10, es Windows 2016 Server. Ahí está la tabla comparativa según la historia. Entonces, así fueron comparándose. Siempre Microsoft tiene versiones que son para desktop, para escritorio, y tiene versiones también para servidores. Entonces, también hay que equipararlo. Si yo, por ejemplo, usase un computador Windows 98, a ese mismo computador le instalaba Windows Server 2000 y obviamente su rendimiento era mucho mayor. Así ustedes compárense, vayan comparando. Desde Windows Server 2008 hacia abajo, 32 bits. Desde Windows Server 2008 hacia arriba, 64 bits. Ese fue el cambio que ocurrió. Bueno, ahí me faltó la primera, no se la anoté. La primera comparación sería Windows Server 95 era comparado con Windows NT Server, que es más atrás todavía, con la evolución de los sistemas operativos. La última versión que Microsoft ha lanzado de servidores, que la está sacando recién, fresquita, así está, nuevita en el mercado, está en la página de Microsoft, es Windows 2019. Ya, así que está todavía, no sale a la venta todavía por el momento, y netamente la tienen con fines de prueba, esta versión prueba, así que ustedes también la podrían descargar de la página de Microsoft, de la que tenemos nosotros
por la cuenta de INACAP para virtualizarlo, para hacer pruebas. ¿Ya? O sea, obviamente las versiones han ido evolucionando y piden cada vez más requisitos. La versión estable hoy día de Windows Server, o la usable en empresa, es la Windows Server 2012. La Windows Server 2008 se está empezando a sacar del mercado, siendo que es una que está presente en muchos lugares y fue la más vendida, ¿ya? Pero ya no se vende la licencia de Windows Server 2008, ya tú no lo puedes comprar. Y de hecho, en el mismo portal de Microsoft ni siquiera puedes descargar Windows Server 2008, no está disponible. La que se está vendiendo es Windows Server 2012, con su licencia correspondiente, y 2016. Esos son los estándares. Hoy día el estándar 2012 y la proyección es la migración a 2016. Cuando Windows Server 2016 sea la versión estable, la Windows 2012 se va a sacar del mercado y se va a potenciar la 2019. Y así van evolucionando. Siempre Microsoft tiene una versión que se llama la versión estándar o estable que está en el momento en uso, y una versión que es la antecesora y una que es la predecesora. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso es 2012, para atrás sería 2008 y para adelante sería 2016. ¿Ya? Recomendación, nunca se adelanten tanto en versiones. ¿Ya? No las cambien de un día para otro. Esperen a que las versiones y actualizaciones ya estén terminadas. Listo. En el chat entonces les copié lo equivalente para que continuemos con la instalación. Windows Server entonces, 2008, 32 bits. ¿Ya? 32 bits. Esta versión, ¿cierto? La pueden trabajar, fíjense, incluso con un giga. Un giga de RAM. ¿Ya? Un giga de RAM. O sea, hoy día he pensado tener un sistema operativo con un giga de RAM, ¿cierto? O sea, imagínense que el mismo Windows 7, nosotros cliente, lo teníamos con 2 GB de RAM. En cambio, en el servidor se puede sí tener 1 GB de RAM. Ahora, usted úselo en los siguientes formatos. Entre 1 y 2 GB. Depende de lo que usted tenga en su computador personal para virtualizar. ¿Ya? Ese es como el requisito. Puede ser o 1024, que sería el menor valor, o 2048. Ustedes elijan cuando virtualicen. Yo tengo suficiente RAM, así que lo voy a dejar con el valor máximo de esta versión, 2048, para la versión que vamos a usar. ¿Ya? Y 1024 como valor mínimo. ¿Ya? Ustedes adáptense. Por eso es recomendado, ¿cierto? Recomendado para la versión. ¿Ya? Crear un disco duro virtual, ¿cierto? De tipo VDI. Un disco duro virtual para VirtualBox. Recuerden que los otros tipos de discos duros que aparecen por acá son discos duros para otro tipo de programa. Si ustedes quisieran usar su máquina virtual en un momento con, por ejemplo, con Hyper-V, que es la tecnología de Microsoft, harían un disco de tipo VHD. O si quisieran virtualizar su máquina con otro programa, que es el VMware o VMware, harían un disco de tipo VMDK. Entonces me da la posibilidad de que esta máquina virtual sea compatible con otras tecnologías de virtualización. Como nosotros vamos a hacer estándar, vamos a trabajar solo con VirtualBox, la dejamos como .vdi. Ahora, si algún compañero no puede usar VirtualBox, puede usar VMware, ¿cierto? VMware, el otro programa que también se descarga en su versión gratuita para virtualizar. No hay problema. Reservado dinámicamente, ya hemos explicado qué es lo que hace, ¿cierto? Que los discos vayan teniendo un crecimiento exponencial de acuerdo al tamaño. Van a ir aumentando. Si lo dejamos como a tamaño fijo, inmediatamente reserva un espacio que ocupa bastante tamaño nuestro disco duro. Así que recomendación dinámico para la virtualización. Y estas máquinas virtuales Windows Server 2008, las vamos a trabajar simplemente con 40 gigas de RAM, 40 gigas de disco duro, 40, nada más que eso. Recuerden que no van a ser 40 gigas de una, esto con suerte va a tener 2 o 3 gigas. Y va a ser el primer disco duro. Nosotros vamos a trabajar varios discos duros en las máquinas. Ya vamos a hacer algunos arreglos de discos que se llaman RAID para tener alta disponibilidad entre ellas. ¿Ya? En un principio vamos primero a trabajar solamente con un disco duro, después le vamos a agregar otros de igual tamaño. Bien, entonces creamos la máquina virtual. El disco duro extra se lo vamos a hacer después en otro laboratorio. Y voy a la configuración de Windows Server 2008. Todavía no lo instalamos. Estamos haciendo recién la plantilla en VirtualBox. La idea es que hagan después dos Windows Server 2008. Dos servidores de cada tecnología. ¿Ya? Windows Server 2008 32 bits. La tarjeta de red la cambiamos. Recuerden que estamos usando
RedNAT para el laboratorio. Elijan la red que ustedes crearon. Ahí tengo sistema operativo diurno. RedNAT. Modo promiscuo. Permitir todo. ¿Ya? Por el momento, el hardware que estamos armando esta máquina virtual es un disco duro, un procesador, una tarjeta de red, ¿cierto? Que es la base. Más adelante, este laboratorio lo vamos a incrementar y en las máquinas virtuales las vamos a ir modificando también según las necesidades y vamos quizás a implementar dos tarjetas de red, ¿cierto? Que en las clases cuando explicamos, cuando queremos tener también alta disponibilidad, no solamente nos basamos en que el tener muchos discos duros, sino que también tener varias tarjetas de red para evitar lo que son los cuellos de botella cuando hay muchos usuarios conectados a mi servidor, cuando prestamos un servicio que es masivo. ¿Ya? Por ejemplo, si es un servidor web, yo voy a tener una cantidad de usuarios viendo mi página que está corriendo en el servidor y lo más probable es que me encuentre que una tarjeta de red no es lo suficiente para poder entregar tanto tráfico de vuelta, ¿ya? Y dependiendo también de la tecnología de la tarjeta, si son de tipo Fast Ethernet, que son las que trae por defecto VirtualBox. Entonces ya con una Fast Ethernet equivale a 200 usuarios conectados, con dos tarjetas serían 400 usuarios, con tres tarjetas, 600 usuarios, y con cuatro tarjetas de red, podría tener, ¿cierto? 2 por 4, 8, 800 usuarios conectados. Entonces, eso tenemos que verlo de acuerdo a la funcionalidad que tengamos. ¿Sí? ¿Cuántas tarjetas de red vamos a instalar? De acuerdo a la necesidad. Aquí son tarjetas estándar, las de VirtualBox, ¿cierto? Tratan de emular tarjetas lo más parecida posible al hardware que tenemos en nuestro equipo. Ya por eso, lo más probable es que las tarjetas que les ponga a ustedes sean de tipo Intel Pro. Pensando que su placa puede ser una placa Intel, ¿ya? Así que no puedo poner tarjetas de tipo server, ¿cierto? Que son tarjetas que tienen tecnología adicional a una tarjeta normal, ya que no tengo, yo estoy virtualizando en una arquitectura PC, no estoy con un servidor. Este detalle, las tarjetas de servidores, se las voy a escribir en el chat, tienen una diferencia con las tarjetas de PC. Tienen varias tecnologías que la hacen diferente. Una tarjeta de red, estamos hablando. Hay una tarjeta, las tarjetas de los servidores, la mayoría, gran parte, tienen una tecnología que se llama WARP. WARP. Se la escribí en el chat. ¿Qué significa la tecnología WARP de las tarjetas de red de los servidores? Estamos hablando de los servidores físicos, los que vimos en la clase anterior. Esa tecnología se llama, o la sigla es WAKE, online, ¿cierto? Wake online. ¿Qué significa wake online? Como algo encendido por línea. Significa que a través de la tarjeta de red tiene ciertas características que puede recibir no solamente y transmitir datos, sino que también pueden recibir voltaje. Y voltaje, por ejemplo, para hacer el encendido de un servidor en forma remota. Eso quiere decir que, por ejemplo, si el servidor físico se apagó o está apagado en el data center, yo lo puedo encender desde la red, ¿cierto? Remotamente, mandándole el comando mediante un programa que encienda el servidor por la tarjeta de red, ¿cierto? La tarjeta de red recibe un voltaje de encendido, y ese voltaje se va al switch de encendido de la placa madre y enciende físicamente el servidor. Es decir, no necesito estar físicamente apretando el botón para encenderlo y lo podría hacer a través de la red. Pero siempre y cuando usted revise en las características de la tarjeta de red del servidor que soporte la tecnología WakeOnClan. Profe, ¿eso lo hace mediante un cable o el computador queda suspendido para como prenderse automáticamente? Porque ahora sabemos que Windows 10, cuando le ponemos a apagar, nos apaga totalmente. Siempre queda como en memoria algo. Lo que hace la tecnología WakeOnClan trabaja a nivel físico. O sea, tu equipo está apagado. O sea, obviamente conectado a la energía, pero apagado, no suspendido, apagado. Y lo que hace es, en realidad, que manda un voltaje súper bajo, son 5 volts, sí, que van a través del cable de red, lo recibe la tarjeta de red, y la tarjeta interpreta otro voltaje y lo manda a la placa madre, ¿cierto? A donde está el panel frontal de la placa madre, donde se conecta físicamente en tu computador el switch de encendido. Entonces, lo que hace, le manda un voltaje positivo. Eso hace. ¿Sí? Ya, pero eso a nivel de placa, de placa o también por tarjeta red. ¿Tienen que soportarlo? Ambas lo soportan. La tarjeta de red recibe el voltaje y lo envía a la placa. Y la placa
recibe el voltaje de encendido y es técnicamente el mismo voltaje que tú le envías con el botón de encendido. El switch, ¿cierto? Que manda por el cable, ¿cierto? De conexión a la placa. El botón de encendido lo que hace es un puente. Exactamente. Entre los dos pines que hay en la placa. Y el voltaje bajo, es súper bajo. Entonces, no es un voltaje que te vaya a afectar tu tarjeta de red. No, solamente es para encender. Es para encender, porque el comando apagado yo lo puedo hacer por comando, ¿cierto? Porque doy por hecho que el servidor se encendió. Es para encenderlo. Si el problema era encender, ¿cómo enciendo una máquina cuando yo no estoy ahí? Entonces, para eso se hacía. Hay computadores y nuevos que traen esa tecnología. Hay varios fabricantes que la están incorporando para PC. Para PC. ¿Cómo se crea el nombre de la red? Como usted quiera, Juan Pablo, póngale el nombre que quiera. La edita. Hablando de nombre de red, ¿cómo encuentran ese dispositivo si el PC está apagado? ¿Cómo tiene IP? ¿Por la dirección MAC? Por la Mac. Funcionan dos partes. Yo, por ejemplo, necesito el mismo fabricante, me entrega una aplicación. El mismo fabricante de la tarjeta. Una aplicación. Entonces, lo que hacemos primero, en la aplicación, tiene registro la dirección MAC de la tarjeta de red Weigo Clan. ¿Ya? La tengo registrada. Entonces, lo que hago a esa tarjeta, que en el lugar que esté, yo la voy a llegar a ella porque las Mac son únicas. Entonces le manda ese voltaje por un comando y obviamente por una interfaz gráfica, esa aplicación incluso está móvil, hasta para el teléfono tienen, y le digo encender y al servidor obviamente le pongo un nombre para identificarlo y le manda el comando y lo enciende. Bueno, eso es todo. ¿Sí? En estricto rigor, lo que hace es súper sencillo, ¿verdad? Es súper sencillo, pero a la vez es súper funcional porque como esa tecnología no estaba antes, dependía que usted estuviese presencialmente para encender el equipo. Entonces, Weigo Clan es una tecnología de las tarjetas de los servidores que hoy día se está aplicando para PC. Para equipo. ¿Cómo? Paliote. También para Internet de las Cosas, claro, porque necesitamos encender por algún motivo un equipo remoto. Entonces, esa primera tecnología, Weigo Clan, ya tiene que estar incorporada. ¿Ya? Sí o sí. Bien. Tecnología Weigo Clan. Listo. Entonces continuamos. Tenemos el nombre de la red NAT, ¿cierto? Tenemos la red NAT. Y lo otro que nos falta es cargar el ISO. El ISO. Entonces, en el ISO, ¿cierto? En la bandeja CD de la máquina virtual, que por defecto nos crea un disco de tipo SATA, ¿cierto? Un disco SATA. Nosotros podríamos crear más adelante, ¿cierto? Otro disco duro. Ahí me dice agregar nuevo, ¿cierto? Nuevo controlador o nuevo disco duro. Yo podría agregarle un segundo disco duro. No lo vamos a hacer todavía, pero va a ser de tipo SATA. Ahora, si yo quiero tener en mi placa del VirtualBox otra tecnología, yo le agrego otro controlador. Entonces le podría elegir un SCSI, ¿cierto? Un SAS para almacenamiento, como vimos el otro día. Lamentablemente no viene en SSD. El VirtualBox no aparece como crear un controlador SSD. A pesar que yo tengo físicamente un disco SSD en mi equipo, el VirtualBox no lo conoce. Entonces, igual podría crear un SCSI, ¿cierto? Simulando los discos, ¿cierto? Para hacer arreglos. Los discos que se sacan en caliente, los podría simular acá en VirtualBox y estando encendida la máquina virtual, yo eliminar un disco duro y que siga trabajando. Ahora, como estamos creando discos SATA, o se creó por defecto un disco SATA, si yo quiero, por ejemplo, remover o agregar un nuevo disco duro a la máquina virtual, voy a tener que apagarla, ¿cierto? Apagar la máquina virtual. ¿Ya? ¿Qué le pasó a Juan Pablo? ¿Qué pasa con la red NAT? Tiene que crear la configuración y preferencias del VirtualBox. La primera clase la hicimos. En la primera clase, preferencia y se agrega. Cargo la unidad de CD, ¿cierto? Vamos a cargar o lo instala o después pone la red NAT. Instale primero, después la cambia. Cargar el ISO. Recuerden que el ISO que estamos usando es 32 bits. Windows Server 32 BT. Por eso le puse bits. Y lo otro que vamos a cambiar, ¿cierto? Es en el arranque, el buteo. Ya elimino el disquete, ya no usamos disquetera. Y la unidad óptica la dejamos en primer lugar. Segundo lugar, la unidad de disco duro. ¿Ya? Porque vamos a arrancar de una unidad de CD virtual. Y estaríamos listos. ¿Ya? Ese es como el hardware básico que vamos a utilizar. Un disco de tipo SATA de 40 GB. Una tarjeta de red.
¿cierto? Un adaptador, solamente una tarjeta de red vía Red NAT. ¿Ya? Red NAT. Y estaríamos listos. ¿Ya? Nada más. Empecemos la instalación. Vamos a comenzar la instalación de la máquina virtual. Como les decía, la instalación no es complicada, sino que tiene algunos detalles con respecto a algunas configuraciones previas que tenemos que considerar. Por eso no nos vamos a extender mucho en el video, sino que enfocar las funcionalidades. Y recordar que también, como por estándar, Microsoft para Latinoamérica hoy día está enviando muchos sistemas operativos sin multilenguaje, sino que se están enfocando que sean nativamente en inglés. ¿Ya? Y por ende, es debido a que su mercado, si bien es bastante amplio de usuarios en Latinoamérica, pero ellos hoy día se enfocan en que todo sea inglés también por los comandos, la programación en PowerShell, y que nos adaptemos al lenguaje. Ya no es que ellos se adapten a nosotros. Nosotros vamos a tener que adaptarlo al inglés. Pero en cambio, los sistemas operativos de usuario, los de escritorio, sí vienen con paquetes de idioma en español. Esa es la diferencia. ¿Ya? En servidores dice usted, adaptes en inglés. ¿Ya? Entonces, lenguaje inglés, ¿cierto? Estados Unidos, teclado americano. ¿Ya? Ese es como el primer escenario, Windows Server 2008. ¿Ya? Vamos a ir paso a paso, ¿cierto? Para ir haciendo las configuraciones. Entonces, vamos a instalar. Vamos a hacer la instalación, install now. ¿Ya? Y aquí vamos deteniéndolo para explicar los procedimientos. Estamos usando ciertas versiones que son de Microsoft, del área educativa, del convenio que era Microsoft Azure. Este ISO lo descargué antes que lo sacaran de la plataforma, antes del cambio. Sí, pues vamos cambiando su horario y todo. O lo podemos hacer después. Por tanto, hay que desmarcar la activación en línea, ya desmarcamos esa casilla, ya que tiene licencia esta de educacionales. Eso quiere decir que el sistema operativo lo podemos usar con fines educacionales. Si bien lo podríamos ocupar en un entorno real, esta versión de Windows Server, pero está como hecha para instituciones de educación, ¿ya? No le van a cobrar licencia, no hay cobro de licencia. Entonces, desmarco la activación en línea, desmarco la casilla, no requiero, ¿cierto? Una licencia comprada. Y ahí me dice, ¿quiere ingresar, ¿cierto?, la clave de producto? Le digo que no. Entonces, no ingresar clave de producto. Antiguamente, las licencias venían en un formato de autoadhesivo, en un holográfico, en la misma caja del formato físico. Antes se vendía el sistema operativo físicamente en disco. Yo tengo varios todavía de recuerdo, Windows Server 2003, 2008 y Windows NT, el disco. Venía un disco, una caja de cartón con la etiqueta y la cantidad de licencias, ¿cierto?, en adhesivas. Hoy día el formato digital reemplazó totalmente el formato físico. Ya usted no va a la tienda y le dice, véndeme un Windows Server o un Windows 10 con CD, sino que ya lo que le venden o lo que le entregan es la licencia que la descarga del portal de Microsoft. Y ahí mismo está el ISO de descarga del archivo. Ya no me venden la cajita. ¿Ya? Más que nada yo para coleccionistas, ¿cierto? ¿Ya? No voy y compro el formato físico. Se están enfocando todo a la nube. Ya. Esta parte importante, ¿cierto?, va a ir recordando qué versiones vamos a usar. Y esto se repite mucho en las otras versiones de servidores, tanto 2012 y 2016. Se fijan que hay varias versiones, dice varias versiones disponibles de Windows Server 2008, ¿ya? Y cada una tiene una característica distinta, ¿ya? Tenemos las versiones estándar, tenemos las versiones data center y tenemos las versiones, ¿cierto?, enterprise, ¿ya? Estándar, data center, enterprise. Ya a la vez, cada versión estándar tiene una versión que es full y otra que es Core, claro, la Enterprise también, Full Core, y la Data Center Full y Core Installation. ¿Ya? Como lo mencionamos en algún momento, las versiones Core, ¿cierto?, se entiende que es una versión que se instala mediante línea de comando, mediante una CLI, ¿cierto?
Y la versión full se instala mediante una GUI, una interfaz gráfica. Exactamente, y Brian me dice, las cores son sin interfaz gráfica. Y no solamente la instalación es sin interfaz gráfica, sino que el sistema operativo funciona sin interfaz gráfica. Solamente una terminal, una línea de comando. Usted se olvida de las ventanas, de los punteros, de escritorio. Solamente una línea de comando. Y hoy día en la actualidad se trabaja con una línea de comando avanzada que se llama PowerShell. ¿Cierto? Que es una terminal que además de ejecutar comandos puede programar script. Entonces, se está tomando la decisión bastante hoy día en los data centers de que se utilicen modos core, solo core. Si van a instalar sistema operativo Windows Server, core. ¿Qué diferencia tiene usar una versión core con full, aparte del escritorio gráfico? El rendimiento cambia bastante, ¿ya? Al usar una versión core, utiliza aproximadamente un 25% menos de RAM, requiere menos RAM. O si ya tengo una cantidad de RAM bastante alta, aprovecho un 25% mejor el rendimiento de mi RAM y de procesador. Vamos a usar solamente ahora Wii full, porque todavía no me moviste programación por PowerShell. Ya. Tenemos que aprender primero por la interfaz gráfica. Optimiza el funcionamiento, claro. Entonces, lo ideal es que cuando ya ustedes estén expertos, ya basen, tengan un poco de experticia, váyanse por la línea core, ¿ya? De hecho, Microsoft, la mentalidad, ¿cierto?, de Microsoft hoy día del área de servidores es pasarse al mundo Linux, ¿cierto? Es decir, pasamos de interfaz gráfica al mundo de línea de comando. Y si ustedes analizan el mundo Linux, desde línea de comando se está pasando a la interfaz gráfica, ¿cierto? Están cruzándose la forma de trabajar. Y eso tiene que ver mucho con el área comercial, debido a que en varias reuniones yo he estado, o en seminarios de Microsoft, le explican que lo que quieren llegar a ello, o por qué le están dando tanto énfasis a la línea de comando en el área de los servidores, es porque quieren atraer a los usuarios de Linux, ¿ya? Quieren atraer a usuarios que son administradores de sistema, que hemos trabajando o hemos trabajado durante mucho tiempo con terminal Linux, desde CentOS, desde Red Hat, y como ya estamos tan familiarizados a la línea de comando, quieren también que nosotros nos adaptemos fácilmente y metamos a la infraestructura también sistemas Microsoft. Entonces, claro, eso es lo que quieren llegar, al mercado de los usuarios Linux, los administradores de sistemas Linux. Y en el caso de Linux, de las distros como Red Hat o las distros como o proyectos como CentOS, ellos también quieren llegar al mundo de los usuarios Windows, de servidores. Por lo tanto, le meten mucha interfaz gráfica, tanto GNOME, KDE, atractiva visualmente y fácil de usar para llevar a sus usuarios, ¿cierto?, de Microsoft. Entonces, cada uno quiere tomar del mercado otro grupo, ¿cierto? Windows quiere pasarse a usuarios Linux y Linux quiere pasarse a usuarios Windows, ¿ya? Ese es como el espectro comercial. ¿Para dónde quieren llegar, cierto? Quieren abarcar un nicho de usuarios que no estaba contemplado. Bien, como ya estamos entendiendo el por qué usar el escritorio gráfico y por qué no, por qué versión full y por qué no, bueno, obviamente por fin educativo vamos a empezar con una versión con escritorio gráfico, ¿ya? ¿Qué versión utilizar? Pues ya vamos a decir que es full, escritorio gráfico, pero está estándar, data center y enterprise. De aquí tiene que ver con el licenciamiento. ¿Ya? Que tiene que ver mucho con el licenciamiento. Las versiones que tenemos nosotros de Windows Server, la estándar, en este caso Data Center y Enterprise, técnicamente las tres hacen lo mismo, ¿ya? Las tres pueden levantar roles de servidor web, las tres levantan roles de servidor de archivo, las tres pueden levantar servidores de DNS, de Active Directory, ¿ya? Los roles son iguales, idénticos. La diferencia está, ¿cierto?, en que el costo económico, el comprar la licencia, es mucho mayor entre una y otra. Y tiene que ver también con la cantidad de usuarios que pueden trabajar en el sistema operativo de la empresa que compra la licencia. Se lo voy a resumir en una forma bien simple, en el chat. Si optamos por la versión estándar, obviamente me va a costar una cantidad de dólares, ¿cierto? Y esa versión me permite trabajar con un máximo de 25 usuarios. Es decir, versión estándar, he dicho, 25 usuarios.
¿ya? Usuarios de la empresa, ¿ya? Es decir, puedo crear 25 cuentas en el servidor, puedo administrar 25 perfiles del Active Directory, ¿ya? No más que eso. Ahora, si es un servidor web, se pueden conectar 500 personas a mi página. No tiene que ver una cosa con la otra, porque los usuarios de mi página web que voy a montar en el servidor son usuarios externos. Se refiere a los usuarios de la empresa donde voy a implementar Windows Server. 25 usuarios, versión estándar. Ahora, si mi empresa es un poquito más grande y hay más usuarios en la organización, tengo que usar la versión Enterprise. ¿Ya? Y la Enterprise soporta una cantidad de 250 usuarios. Usuarios. Entonces, ya puedo tener más usuarios creados en el mismo Active Directory, más usuarios o perfiles creados en el servidor. Y la versión Data Center, ¿cierto? Que es la más alta en este nivel, esa puede conocer fácilmente hasta 2.500 usuarios. ¿Ya? Entonces, 25, 250, 2.500. ¿Ya? La versión Data Center. Y no escribí muy bien, así que se entiende igual la idea. Como lo que vamos a hacer nosotros, vamos a trabajar con un par de clientes y un par de cuentas que no van a ser muchas. Para un laboratorio, a lo suerte, vamos a crear 5 cuentas, 2 clientes Windows conectados. Vamos a optimizar y vamos a trabajar con la versión estándar full. ¿Ya? Estándar full. Esa es la versión a usar. ¿Ya? Estándar full. No es necesario ni la Data Center ni la Enterprise. Y ojo, los precios varían. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si mi empresa es tan grande? Tan grande, y vámonos al caso de INACAP. Vámonos al caso de INACAP. INACAP, en sus sistemas internos, usa servidores Microsoft, Windows Server 2012 y 2008. ¿Ya? Tiene Active Directory, por eso nosotros tenemos cuentas para loguearlo en los laboratorios, ¿cierto? Con nuestro usuario de INACAP y nos validamos, ¿cierto? Estamos creados en el Active Directory. Pero en INACAP no hay 5.000 usuarios, ¿cierto? No hay 2.500 usuarios. Entonces, ¿cómo lo harán para tener tantas cuentas creadas? ¿Cuál será la opción? ¿Existirá una versión más alta de Data Center que Data Center? ¿O comprarán más licencia? ¿Cómo será la solución ahí? Bien sencilla, pues compro más licencias. Pues. Entonces, si veo que la versión Data Center soporta hasta 2.500 usuarios o cuentas creadas y necesito pasar, o mi empresa creció mucho con el tiempo y tengo 10.000 usuarios, se compran paquetes de licencia. Es decir, ¿sabe qué? Cómprenme un paquete que tenga 2.500 usuarios más. Ah, que de corto, cómprenme otro paquete de 2.500 usuarios. Entonces, al comprar la licencia, le voy agregando una funcionalidad al servidor sin hacer ninguna modificación. No tenemos que reinstalar nada de nuevo. No hay que dar formato al servidor. Sigue siendo el mismo el servidor, pero lo que cambiamos es la licencia. Es lo mismo cuando ustedes pasan de las licencias de Windows Server, por ejemplo, de la versión Home Edition a la versión Enterprise, ¿cierto? Se le activan funcionalidades, se le activan, pero sigue siendo el mismo sistema operativo, ¿ya? Le aparecen más funcionalidades. En el caso de los servidores, le aparece la capacidad de crear más cuentas, ¿ya? Entonces, así se soluciona. Se compran paquetes de licencia. Esos paquetes de licencia tienen un nombre. Y esto es para que ustedes los conozcan también cuando les toque hacerlo. Esos paquetes se llaman los CAL, las CAL, la C-A-L, CAL. Entonces usted se comunica con su proveedor de Microsoft más cercano, con su partner, y le dice, ¿sabe qué? En mi empresa quiero comprar licencias Microsoft. ¿Y qué paquete necesita? Porque se venden por paquete. Quiero un paquete de 200 cuentas, un paquete de 500, de 2.500. ¿Ya? Ah, le dice, entonces usted necesita este tipo de CAL, ¿ya? ¿Cierto? Una Certificate, ¿cierto? Associate License, como licencia asociada a cliente. Las compras, las pagan en dólares, ¿cierto? La activa, ese código, es un código, la CAL es un código que lo pone en activación de licencia del sistema operativo y en las propiedades, lo reinicia y automáticamente le dice, ahora cambiamos de versión de estándar a Enterprise. Sigue siendo la misma máquina, pero puedo crear más cosas. Esa es la única diferencia, ¿ya? Así para que sepan. Los precios, miren, me recuerdo así, hace un tiempo atrás,
que cada licencia, si yo quiero comprarla en forma individual, porque podría comprar una, ¿sabe qué? Yo quiero una licencia para un usuario. Valía cerca de comprarla una para servidor, valía cerca de 10 mil, 15 mil pesos. ¿Ya? 15 mil pesos. Pero entre más licencias compra, más barato le sale el paquete. ¿Ya? Por ejemplo, ya si compraba 200 licencias, ya no me valía 10 mil pesos cada una, me valía como 7 mil o 6 mil pesos. Si compraba 500, me salía como a 5 mil pesos por usuario. Entonces, entre más compra, más barata sale la licencia. ¿Ya? Que no es lo mismo que comprarla en forma individual. Las licencias, ¿cierto?, de usuarios. Nosotros lo que compramos son licencias de usuario, no es la licencia del sistema operativo, que es otra cosa, ¿ya?, que es diferente. ¿Ya? En los sistemas operativos de escritorio, los que usan ustedes Windows 10, aquí les viene una pregunta para todos por el chat. ¿Cuántos usuarios pueden crear o cuántos usuarios pueden usar en Windows 10 simultáneamente? Cinco, ¿no? ¿Simultáneamente? Claro, ahí la porque es diferente la pregunta. ¿Cuántos usuarios puedo crear, pero cuántos puedo usar al mismo tiempo? Al mismo tiempo, o sea, creo que uno, pero o sea, en segundo plano puedes dejar otros. No sé si se refiere a eso. Exactamente. ¿Cuántos usuarios puedo crear en Windows 10? Los que yo quiera. Yo puedo crear muchas cuentas de usuarios, ¿cierto? El máximo son 25. Yo puedo crear máximo 25 usuarios en los sistemas operativos Windows, sea Windows 7, Windows 8, Windows 10. Pueden estar creados. Por defecto, siempre tenemos dos o tres cuentas, ¿cierto? Administrador y una o dos más. Ahora, ¿cuántos puedo usar conectado al mismo tiempo? Uno. Uno. Y el otro queda en segundo plano. Porque son el tipo de sistema operativo, se llaman monousuarios. Monousuario. En cambio, en los servidores, yo puedo crear un usuario o tantos usuarios según mi licencia. Si tengo una licencia, por ejemplo, estándar, puedo crear hasta 25 usuarios creados. Si tengo una versión data center, ¿cierto? Voy pasándome a 2500 creados dentro del sistema operativo. ¿Y cuántos puedo usar al mismo tiempo? Todos los que soporte la licencia. Es decir, si tengo una licencia estándar, pueden haber 25 usuarios al mismo tiempo en la máquina trabajando en paralelo. Porque el tipo de sistema operativo es llamado multiusuario. Ahí está la gran diferencia. Los Windows de escritorio son monousuarios y los Windows servidores son multiusuarios. ¿Ya? Así que como decía Andrés, está bien, está ahí la respuesta. ¿Cuántos puedo crear? Los que soporten la licencia que tengo. Entonces, esos usuarios puedo crear. ¿Cuántos puedo usar? También los que soporten la licencia. En el cambio, en los Windows de escritorio, ¿cuántos puedo crear? Máximo 25, es el límite, no se pueden más que eso. ¿Cuántos puedo usar? Solo uno al mismo tiempo. Si quiero usar otro usuario, debo cerrar sesión y entrar con otro. En cambio, en las versiones de servidor, no es así. Pueden estar todas las cuentas iniciadas al mismo tiempo. Listo, vamos con la versión estándar full, para que no perdamos más tiempo en el video. Le va a quedar como documentación, ¿cierto?, lo que estamos hablando, para que lo revisen después. Acepto los términos y condiciones, me explican el tema de la licencia acá, que esto no lo leen. ¿Ya? ¿Quién ha leído la licencia y términos y condiciones? ¿Quiénes lo leen? Profe, aquí en I have select the edition of Windows, ¿se la selecciona esa pestaña o no? Sí, lo marcamos. Ya, gracias. Lo marcamos. Y fíjense, cuando pasamos a la licencia, yo ahora quise leer la licencia, ¿cierto? Quise leerla. Porque aquí aparece, ¿cierto? Yo le estoy mostrando en pantalla una parte donde se habla de las CAL. Las CAL. Y las CAL se refiere a las cuentas de usuario, ¿cierto? Ahí me va explicando que yo tengo una cantidad limitada. Incluso me dice que tengo definido por dispositivo o por usuario. Es decir, si mi versión es Standard Edition, voy a poder usar 25 dispositivos conectados a mi dominio o 25 cuentas trabajando al mismo tiempo, ¿cierto? O uno o lo otro. ¿Ya? Entonces ahí me dice, si requiero o mi empresa requiere más usuarios a crear, debo cambiarme de versión o comprar un paquete de licencia. ¿Ya? Las CALs, las CAL, las licencias de usuario. Importante que tengan claro ese punto.
para que en el momento que vayan a comprarla sepan que pues, entre más compras, más licencia, más barato sale el número de licencia, el volumen, por volúmenes. Pero tampoco compren una cantidad demasiado extrema si no las van a ocupar todas. O sea, hay que más o menos planificarse cómo es el lugar donde van a trabajar e instalar los servidores, ¿ya? Porque también suma, todo suma, pues 6.000 por 6.000 por 6.000, multiplíquelo. Pueden, la licencia le puede costar varios millones de pesos, ¿verdad? Varios millones. Bien, entonces aceptamos términos y condiciones, leí, ¿cierto?, la licencia. Y uno de los puntos que habla de la licencia, que esto también ustedes tienen que tenerlo claro, es que cuando usamos sistema operativo servidores, con licencia obviamente pagada, Microsoft, dentro de las cláusulas, explica bien claro que si yo estoy usando una versión pagada, ¿cierto?, una versión de servidor, y tengo pérdida o daño de información, pérdida o daño de información de tipo lógico, ¿cierto?, que por culpa del sistema operativo, por ejemplo, perdí datos y mi empresa perdió de producir en ese momento o el tiempo que estuvo afuera de funcionamiento, Microsoft lo va a reembolsar. ¿Y con cuánto lo va a reembolsar? Con lo estimativo de la pérdida más un 25% adicional. ¿Se entiende? Por ejemplo, si este servidor estaba implementado en una empresa y esta empresa en el día, ¿cierto?, no pudo funcionar porque perdió datos debido a fallas del sistema operativo, problemas lógicos, ¿ya?, ¿cierto?, que se auditan y se tiene que demostrar que fue por culpa del sistema operativo, y mi empresa en el día producía 1 millón de pesos de venta, ¿cierto?, y ya que estuvo un día fuera de uso, o no pudo vender la organización o empresa en la que estamos trabajando, Microsoft no solamente me va a reembolsar el 1 millón de pesos de pérdida del día de no facturar, sino que me va a dar un 25% más, o sea, 1.250.000. Eso es lo que me reembolsaría Microsoft. Eso es lo que explica la licencia, por eso es importante, ¿ya? Ahora, si el problema es físico, no tiene que ver con el sistema operativo. Si a usted se le fallaron los discos duros, Microsoft nada que hacer ahí, ¿ya? Por eso habla del daño o pérdida de información, ¿ya? Si es lógico, sí, hay un reembolso. Ese es el respaldo de pagar una licencia. No solamente que me entreguen actualización y parches, sino que también me den un soporte ante una catástrofe de ese tipo. Perdí datos porque hubo una falla de vulnerabilidad de Windows Server y, no sé, pues, y por esa falla entró un gusano y me borró, no sé, pues, mucha información, o no pude usar el servidor durante una semana. Microsoft, ¿cierto?, me va a reembolsar lo que yo dejé de producir económicamente, más un 25%. Ahora, ustedes saben que como todo sistema o todo seguro, se investiga primero el porqué, ¿po? ¿Ya? Igual que cuando usted cobra un seguro de un auto, no va y dice, choqué, páguenme el auto completo. Le van a investigar el porqué, ¿po? Y si se demuestra que efectivamente fue debido a esa falla, se le reembolsa. Luego, jóvenes, se elige el disco duro, modo custom o avanzado, y por el momento contamos de un solo disco duro que se llama el disco cero, ¿cierto? Cuando tenemos discos en los servidores o en los sistemas operativos, se reconoce el primer disco como disco cero, ¿ya? Generalmente los computadores no tenemos un solo disco al cual le hacemos muchas particiones, pero sigue siendo un solo disco. En los servidores se reconocen arreglos de discos. Por lo tanto, los discos se ven como un conjunto global. Es decir, a los discos no se le hace particiones en los servidores, sino que para mí va a ser un disco de 40 gigas, o un disco de 1 tera, un disco de 500 gigas. Y como los vamos a trabajar después en arreglos, se tienen que hacer discos de igual tamaño e igual forma. Entonces, para nosotros es tomar el disco de 40 gigas y en el disco completo lo vamos a utilizar para el sistema operativo. No partición C ni D ni E, un disco completo, una unidad completa, independiente del tamaño. Entonces, voy a Drive Option, ¿cierto? Drive Option, está marcado ahí el disco, Drive Option. ¿Ya? Le digo New, porque vamos a hacer una partición completa del disco, los 40 gigas que tenemos. ¿Ya? Le vuelvo a repetir, independientemente del tamaño que sean, ocúpelo completo. Ya, me dice que son más o menos 4.960 megas. El número está redondeado. Recuerden que son potencia de 8. ¿Ya? No me da más. Le digo aplicar. Aplicar.
nuevo, aplicar, y aparece todo el disco como primario. ¿Ven? Ahí está la diferencia. Entonces me va a ocupar todo el volumen del disco como si fuese uno solo. ¿Y eso para qué lo hacemos? Porque como le vamos a agregar discos duros después para hacer un RAID, le vamos a agregar el disco SER, el disco 1, el 2, el 3, 4, y todos van a ser iguales y todos se van a copiar al disco original. Es decir, vamos a tener muchos discos duros del mismo tamaño, físicamente van a estar distribuidos en nuestro servidor, pero lógicamente se van a ver como uno después, cuando hagamos ese laboratorio. ¿Ya? Entonces, esto también se puede hacer dentro de la administración de Windows, ¿cierto? Se puede hacer dentro. Exactamente. Después que lo instalamos, lo hacemos también. Recomendado ahora hacerlo en un principio. Lo importante, Andrés, que cuando haces tu primer disco te quede bien al tiro, ¿cierto? El primer disco, el disco cero, quede bien particionado, quede bien el sistema de archivos. Entonces, cuando hacemos un RAID después, el RAID se va a copiar del disco original. La lógica es bien sencilla. El primer disco que quede bien, bien configurado. ¿Y la RAID cómo se hace? ¿La hacemos desde Windows, desde una tarjeta RAID, o lo hacemos desde la BIOS? Lo vamos a hacer después. Bueno, cuando hagamos el RAID, cuando tengamos ya todo instalado, vamos a agregar más discos de igual tamaño y ahí vamos a ver qué RAID hacemos, ¿cierto? Si un RAID 1, un RAID 3, que son volúmenes en números pares. El RAID más básico sería un RAID 0, que es mínimo tener dos discos, ¿cierto? Agregar un segundo disco igual, y en el administrador del sistema operativo lo hacemos. En Windows se hace adentro. Ya. Se hace adentro. El sistema operativo en el administrador de disco te hace el RAID. Ahí vamos a ver cómo hacerlo. En algunas máquinas, en algunos sistemas operativos o equipos físicos más avanzados, se hace en la placa. La placa controla un RAID, tiene un software para hacer el RAID. Aquí la gracia es que Windows Server lo hace el sistema operativo. Ya. Yeah. Listo. Siguiente, y la instalación. Entonces, esos puntos que vimos nosotros o que fuimos comentando son como los puntos más importantes. Ya, el resto es una instalación que está en segundo plano, que no se muestra que está instalando, a diferencia cuando ustedes han tenido la experiencia de trabajar en Linux, ¿cierto? Que aparecen qué particiones se están haciendo, qué paquetes se están instalando, dónde se está alojando el kernel, dónde se están alojando ciertos procesos demonios. Acá vemos una instalación y lo único que vemos es el resultado final, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿no? Vemos solamente el avance, pero no vemos qué se está instalando y en qué directorio se están instalando en sí. Dice, copiando archivos del ISO, instalando características, ¿cierto? Estamos instalando funcionalidades, instalando paquetes, se instaló. Ahí están los pasos. Pero no sabemos qué se instaló por detrás, ¿po? Eso es lo que tenemos que... O la gran diferencia que tenemos con los sistemas servidores Linux, que son más transparentes, ¿ya? O podemos adaptarlo a las necesidades. Bien, jóvenes, ¿cómo van? ¿Cómo van? Yo estoy casi listo ya. Si gustan, pueden hacer otro Windows Server 2008 activo, ¿cierto? Para no clonarlo. La idea es que tengamos dos de cada uno después. Dos 2008, dos 2012, dos 2016. Bien. De hecho, voy a ir haciendo otro. Simultáneamente voy a prepararme al tiro con otro. Este lo voy a hacer mucho más rápido, ¿cierto? Como ya explicamos los pasos. Sería hacer una máquina Windows Server 2008. Esta va a ser la número 2. Tecnología 32 bits. 2 GB de RAM. Ahí ustedes adáptense, ¿cierto? O 2024, 2048. Creo un disco duro virtual, BDI, estoy repitiendo rápidamente lo que hicimos, 40 GB, necesito instalar el otro servidor, Red NAT, la red que estamos utilizando, modo promiscuo, permitir todo. Una tarjeta de red por el momento, una sola. Buteo, unidad óptica, segundo lugar, disco duro. Almacenamiento, bueno, tenemos el disco original de 40 GB tipo SATA, ¿ya? Lamentablemente no podemos emular SSD, hubiese sido genial. Y cargamos el ISO de instalación. Windows Server 2008. Tenemos ya como el resumen. Y procedemos a la instalación. Eh,
vamos a dejar esa instalación en segundo plano, la otra la vamos mostrando en pantalla. Mientras estamos haciendo la configuración. Bien. Que venía después, me pregunta, ¿cierto? Repasando, me pregunta el tipo de sistema operativo, ¿cierto? Me manda la pantalla, la primera pantalla bienvenida. Elijo la versión, que va a ser Standard Edition también en esta ocasión. Estoy replicando los pasos del anterior, del primer sistema operativo Windows Server, sin la activación de licencia. Le digo que no la activación de licencia. El siguiente paso me va a cargar, ¿cierto? Me va a decir que acepto términos y condiciones, que elija el tipo de sistema operativo, va a ser tipo full, estándar, mientras sigue la otra instalación. Ahí está, elijo, debo seleccionar el tipo de versión, estándar full, listo, acepto los términos y condiciones, me explicaba las licencias, las CAL, que debo, es una por usuario, estoy limitado a una cantidad y debo comprar más si necesito. La instalación del disco duro es tipo custom. Ahí está el disco, siempre el disco cero, el primer disco que tenemos nuestra placa instalado, pensando que los servidores instalan más discos. Opción avanzada. Seleccionábamos todo el tamaño de disco. Lo ve como un solo volumen. Comienza la instalación. El otro ya va bien, bien avanzado con el tiempo. ¿Cómo van? ¿Van bien la instalación? Bien. Jóvenes, vamos a dar un bloque cortito. Miren, son un cuarto para la una. Dejemos instalando, ¿cierto? Porque la instalación debe quedar unos 10 minutos. Ya a las 13 p.m. retomamos. No voy a parar la clase, sino que voy a dejar ahí stand-by mientras, ¿ya? Vayan, para que aprovechen de ir al baño mientras, aprovechen de tomarse un café. Y a la una retomamos. Yo voy a dejar mostrando mi pantalla, ¿ya? Así que los compañeros les dé el tiempo de hacer la segunda máquina virtual quizás, ¿ya? Así que a las 13 retomamos, faltan como 10 minutos. ¿Ya? Les dejo compartiendo y grabando el video. El video no va a parar, pero sí vamos a tomarnos un descanso de unos 10 minutos.
Ya, hemos vuelto entonces a retomar, son la una, y vamos a continuar con la reinstalación y configuración. En este caso estoy armando dos máquinas virtuales simultáneamente en Windows Server, y algunos datos, ¿cierto?, para ir recordando con respecto a lo que hicimos la semana anterior y que lo vamos a aplicar en los talleres de hoy día. Y uno de ellos era la creación, ¿cierto?, de un dominio, una topología que se llamaba Contoso, dominio Contoso, que hicimos la semana anterior, que está en el ambiente de aprendizaje, y se refería a una estructura de servidores que va a ser algo similar a lo que vamos a crear nosotros en esta semana, donde vamos a tener una gama de 6 servidores, en este caso la topología tenía 5, ¿ya?, y cada uno va a representar una funcionalidad o un servicio en la red. Ya, vamos a ver servidores de tipo web, servidores de tipo FTP, de correo, ¿cierto?, de HCP. Vamos a implementar ciertos roles, pero principalmente en esta arquitectura que tenemos planteada por acá, que era una arquitectura de ejemplo que hicimos la semana anterior, considerar los nombres de las máquinas, importante para nosotros. Ya, los servidores van a tener un nombre único, y la idea es que los mantengamos con el tiempo, y estos nombres van a ser los NS, ¿cierto? Los NS1, NS2, NS3, NS4. Entonces, si ya tengo dos máquinas Windows Server, mis primeras máquinas se van a llamar la NS1 y la NS2, ¿ya? Después, cuando tenga dos máquinas siguientes, la NS3, NS4, y las dos últimas, NS5, NS6, ¿ya? Para que sigamos ese estándar. Todavía no tenemos dominio ni grupo de trabajo, así que solamente se llaman NS1, por ejemplo. Luego vamos a crear el grupo de trabajo o dominio y ahí se van a llamar ns1.contoso.com. ¿Ya? Por el momento no tenemos definido qué roles vamos a configurar, sino los nombres de las máquinas. ¿Ya? Principalmente el ns1 debería ser por estándar un servidor DNS, ya que es el más importante de la arquitectura de red. ¿Ya? Tanto no solamente en las plataformas Microsoft, sino que también en cualquier plataforma que ustedes implementen. Bien. Entonces, continuando, ¿cierto? Es bueno que tengan la topología para recordar, tener la mano, tratar de que la vamos a replicar en algún momento, que está en el aula virtual, y continuamos con el primer servidor, que en este caso va a ser mi NS1. Entonces, uno de los primeros requisitos que me pide el sistema operativo es que cambie la contraseña por defecto, recordando que estos sistemas operativos son basados en inglés. Por lo tanto, lo que vamos a crear es una contraseña para el superusuario, que se llama Administrator, ¿cierto? Administrator. Ya como en los sistemas operativos Linux, el superusuario es root, que se crea al instalar el sistema operativo, acá es Administrator, y le vamos a crear la contraseña de su usuario. ¿Ya? Por política, ¿cierto?, viene una regla activada en los sistemas operativos que exige que la contraseña cumpla ciertos requisitos. ¿Ya? Y ese requisito exige que la contraseña por lo menos tenga 8 caracteres de largo, que incluya números, letras, ¿cierto? Números y letras. Y por lo menos una mayúscula. Es el requisito base. Esa política viene ya planteada, por eso nos va a exigir que la contraseña para administrador cumpla esa condición. Así que la creen sobre una contraseña que cumpla esos requisitos. Y luego esa política la podemos cambiar, que eso es importante. La vamos a ver dónde se modifica. ¿Cómo yo cambio esa política dentro del sistema operativo para que no me requiera esa estructura de contraseña? Profe, ¿y símbolo? ¿Cómo? ¿Símbolo no lleva como arroba, guión, guión bajo? No pide. Pide mínimo 8. Eso lo podemos hacer después. Nosotros podemos crear nuestra propia política para un dominio donde tú podrías decir, ¿sabes qué? Yo quiero que la contraseña lleve un símbolo, un número, una letra que tenga largo 16, o sea, podemos crearla. Esta es la que viene por defecto, esta política. ¿Ya? Entonces, creamos la contraseña, la primera, después la vamos a modificar. Esta no pide símbolo, solamente mayúscula, minúscula, número y letra. Y máximo, o largo 8, mínimo. Entonces, creamos la contraseña. No la olviden, anótenla así, tengan la anotadita. Y se cambia la contraseña, o le creamos la contraseña al usuario administrador por defecto. ¿Ya? Ahí vamos a entrar a hacer el cambio de esa política. La vamos a modificar.
para las configuraciones iniciales del servidor. Ahora, si ustedes quieren, vayan haciendo en paralelo los dos servidores, los dos Windows Server 2008, les va a servir para practicar una configuración y luego otra, ¿ya? Entonces voy repitiendo en el segundo servidor. Perdón, y me faltó un símbolo. Perdón, una letra, perdón. Ahí sí. Entonces, ya tenemos la creadas las contraseñas. Y lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, en la máquina, dentro de las primeras configuraciones, es empezar a modificar los nombres y los grupos de trabajo u organización donde vamos a estar, ¿ya? Así que, si se fijan, nosotros ya tenemos nombres por defecto, tenemos una ubicación horaria que no corresponde, hay que modificar todos estos valores. Importante los servidores que tengan la hora y fecha correcta, ¿cierto? Y no como en un equipo de escritorio que da lo mismo muchas veces la hora y fecha, es debido a los servicios que va a brindar, ¿ya? Y que muchos de ellos requieren que la hora y fecha sea la correcta para prestar servicios. Así que vamos a ir haciéndolo. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ir a uno de los primeros cambios a hacer es cambiarle nombre al servidor, ¿ya? Vamos a cambiar el nombre. Entonces, lo puedo hacer de varias formas. Por ejemplo, yo puedo entrar con el asistente por defecto de Windows Server. Lo puedo hacer por defecto. O me voy, ¿cierto? Clic, Computer Properties, ¿cierto? Y me lanza el asistente. Y ahí me dice, ¿cierto?, que el sistema operativo de 32 bits, ¿cierto? La máquina no tiene un nombre y es súper importante que le demos un nombre al servidor. Así que vamos a cambiar estas configuraciones, ¿ya? Entonces, como es la primera máquina, se va a llamar la NS1, en el nombre descriptivo, NS1, NS1, y luego me voy a Chain, y este es el nombre real, NS1. El otro es descriptivo, un nombre que me aparece en pantalla cuando busco el equipo en la red. Y el computer name es el nombre real que va a tener, NS1. Y como grupo de trabajo, por el momento vamos a usar un grupo que se llame Contoso, ¿ya? Esto después se va a llamar un dominio. Siempre comenzamos con un grupo de trabajo primero, que están todas las máquinas dentro de la misma red local. Y luego cuando elevamos este nivel a dominio, ya estamos preparados para trabajar con redes de mucho mayor jerarquía y la administración se va a derivar en un solo equipo, ¿ya? Entonces, NS1, Contoso. Contoso, nuestro grupo. En Workgroup Contoso. Entonces, primer paso, cambiar el nombre del servidor en description y en computer name y cambiar el grupo de trabajo. Paso 1. Le dice bienvenido al grupo Contoso. Bien, le damos a aplicar, ¿cierto? Y reiniciamos. Restart now. Voy al tiro con el otro, ¿cierto? Repito el procedimiento. El segundo server Windows 2008. Propiedades. Chain setting. Este va a ser el NS2. Computer name NS2. Grupo de trabajo Contoso. Ahora, si estás con uno solo, no importa. Un solo servidor. Contoso el nombre, ¿cierto?, que ficticio de fantasía. Que Microsoft siempre muestra los ejemplos, así como en Cisco ocupamos contraseña Cisco o CCNA, acá se ocupa mucho el ejemplo del grupo de trabajo dominio Contoso. Contoso. Listo, vamos a reiniciar. Bienvenido al grupo de trabajo Contoso. Restart now. Ahí arrancó mi primera máquina, ya cambié nombre y grupo de trabajo al primer servidor. Vamos a poner la entrada, ¿cierto? Activa en la entrada, teclado, insertar, controlar, suprimir. Por motivo de seguridad, siempre la pantalla de login está bloqueada, ¿ya? Por lo tanto, no aparece directamente el usuario con que vamos a entrar.
así que hay que activarle el comando de teclado. En este caso, como no estamos con un teclado físico en la máquina, se envía desde el VirtualBox bajo la, ¿cierto?, el atajo que dicen entrada teclado y enviar el comando control al delete, ¿cierto? Le envía el comando por pantalla y ahí, ¿cierto?, me permite validarme. Y la contraseña que utilizamos en un principio, la que creamos por primera vez. Bien, ahí va iniciando ambas máquinas. O la que tenga en el momento, ya, no importa que no tenga las dos. Y voy con el segundo servidor. Ya. Voy a dejar en pantalla, ¿cierto?, el primer servidor. El segundo, voy repitiendo los pasos, lo voy a dejar más abajo. Y ya parece que nuestro servidor se llama NS1, pertenece al dominio contoso. Entonces, estamos haciendo las configuraciones básicas y la idea es que esto después te lo repitan en las segundas máquinas que creemos, 2012 y en las 2016, ¿cierto? Este es como el esquema básico que hay que tener para configurar por primera vez un servidor, antes de instalar roles o cualquier cosa. Entonces, nombres, listos, ¿cierto? Grupo de trabajo, listo. El segundo paso tiene que ver con las configuraciones de hora y fecha, ¿ya? Así que yo me fijo o compruebo que corresponda la hora y fecha del sistema. Entonces, las vamos a modificar, la idea es que la adapten. ¿Ya? Pongan la hora y fecha que corresponda. Lo más probable es que esté ubicado, como está ubicado en otro bloque horario, ¿cierto? Me está modificando la hora y fecha. Para que se actualice. Ya. Ahora, la otra alternativa que tenemos nosotros, ¿cierto?, es que validemos los servidores con servidores horarios, ¿ya? Es decir, me marca la AM, perdón, es PM. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos validar con servidores horarios que correspondan y que me actualicen la hora según vaya cambiando en la realidad? Y esto es importante para que ustedes lo destaquen y lo vean cuando tengan que configurar. En los servidores generalmente uno se encarga que tiene que tener la hora y fecha correcta y es sumamente importante porque como va a prestar servicio en una red, los clientes que pidan el servicio también van a asumir la hora del servidor, ¿ya? Imagínense si es un servidor de base de datos, levantamos un SQL Server y hago una transacción, la transacción se va a guardar o se va a registrar con la hora y fecha que tiene el servidor. Y si la hora y fecha del servidor es incorrecta, la transacción me va a quedar con un horario incorrecto también. Entonces, ¿cómo hago esto para que se vaya actualizando con el tiempo o evitar que yo manualmente cambie la hora y fecha, ya que ocurre por primera vez? Hay unas soluciones de que nos conectemos a un servidor horario. ¿Y qué es un servidor horario? Es otro servidor de mayor jerarquía, ¿cierto? Es las redes, que tiene un protocolo que se llama NTP. Y ese protocolo, ¿cierto?, permite que las máquinas que se conecten hacia él le actualiza o le traspasa la hora y fecha. Entonces, en Chile también existen servidores horarios en los cuales nos podríamos conectar. Les voy a mostrar dónde se configura primero y luego mostrarles los servidores por si quieren practicarlo. Entonces, me voy a change o cambiar fecha y hora. ¿Ya? Y ahí dice Internet Time. Entonces, en Internet Time, en el servidor, por defecto dice que me voy a sincronizar con un servidor de Microsoft. Y según la hora que tenga ese servidor, me va a entregar la hora a mí, al Windows Server. Pero, ¿qué pasa si el servidor de Microsoft tiene una hora diferente o el uso horario es otra? ¿Ya? Que eso es lo que vamos a ver ahora, Juan Pablo. Vamos a hacer con la actualización, que lo cambie acá. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo cambio? Entonces, fíjense. Hay unos servidores, y hay uno que está en Chile, que es el servidor de la Armada de Chile, que se llama NTP CHOA. Entonces, ntpchoa.cl, Network Time Protocol. Entonces, nos vamos a hora oficial. Ahí la hora oficial.
aquí, perdón, NTP, choa.cl, hora oficial. Y este servicio lo tiene la Armada de Chile, ¿ya? Y lo que hacemos nosotros, nos sincronizamos a este servidor, ¿ya? Nos sincronizamos al servidor. Y si asignamos que el servidor de Choa sea el servidor de hora horaria, nuestro servidor va a mantener la misma hora, ¿ya? Entonces, me da el ejemplo de cómo lo haríamos, cómo hacemos la sincronización de hora. Ahí está el PDF. Me explica fácil, diversos sistemas operativos, ¿ya? No es difícil para un equipo macOS o para sistemas operativos Windows. Entonces, el sistema operativo Windows, en la pestaña de hora de Internet, tenemos que agregarlo al servidor ntp.choa.cl. Eso es todo. Dice, no hay que instalar nada extra, usted agregue como servidor de hora ntp.choa.cl y eso le va a permitir que su máquina se actualice con la hora que presenta este sistema. ¿Ya? En el caso de los sistemas Linux, se hace manualmente en un archivo, en el documento dentro de la carpeta etc. Hay un archivo que se llama ntp.conf y en ese ntp.conf agrega el servidor ntp.choa.cl y guarda el archivo. ¿Ya? Esta sincronización no es instantánea, sino que se ve reflejada a las horas. Es decir, cada los minutos 59 de cada hora, el servidor de la Armada manda una actualización general a la red y todos los equipos que están sincronizados con él toman la hora que en ese momento la obtiene. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, aquí yo podría sincronizarme con ntp.choa.cl. ¿Ya? Y le digo OK. ntp.choa.cl. Entonces, es una buena técnica para que usted se sincronice con un servidor remoto. ¿Ya? Entonces, en un momento me va a sincronizar, ¿cierto? En una fecha y me va a tirar la actualización que tiene el equipo al que estamos consultando. ¿Ya? Ahí yo le dije, actualícese, por ejemplo. Actualícese ahora, actualícese más tarde. Y cuando llegue el momento, fíjese que cambió. Juan Pablo me preguntaba, dijo, profesor, la 1 y no las 2, fíjate lo que pasó en el servidor cuando yo lo actualicé. Me sincronicé, ¿cierto? Y me indica que la hora correcta es esa. ¿Ya? Entonces, repito el paso para los que no alcanzaban a verlo. Profe, esto significa que el servidor Windows Server va a tomar por defecto la hora del servidor horario en vez de su hora. O sea, uno puede estar configurando la hora del servidor, pero no se va a configurar igual. No, pues se actualiza según la del Choa. Lo bueno de esto es que los servidores NTP, los servidores de hora, están por niveles. Hay uno que es de hora nivel 1, que vendría siendo el del Choa. Si yo me sincronizo al del Choa, voy a tener la misma hora y fecha que el del Choa. Y por ende, mi equipo de mi red, mis clientes Windows que voy a tener después, se van a actualizar a mi servidor y mi servidor se actualiza al otro. Es escalable. Entonces, si el Choa tiene la hora y fecha correcta, mi servidor también tiene la hora y fecha correcta y todas las mismas máquinas de mi red tienen la hora y fecha correcta. ¿Ya? Y así de sencillo. Este servidor, si leen un poco la información, está en Valparaíso, el servidor NTP del Choa. Es un reloj de tipo atómico, por lo tanto lo tienen guardado en bóvedas. Y es una máquina, un servidor en realidad, que está conectado a un reloj que no tiene modificaciones en 500 años. Es decir, nunca tiene variaciones. Exacto, está en un lugar antisísmico, está preparado, ¿cierto? Para que siempre mantenga la hora y fecha correcta. Y esa es la hora y fecha que muestran cuando usted ve el informe del tiempo y hablan de la hora peninsular, la hora oficial de Chile. De ahí se saca, ¿ya? De ahí se sincroniza. Hay otro organismo que también tiene servidores de hora. Uno de ellos es la Universidad Federico Santa María de Valpo, ¿ya? También tiene, por si tú quieres asociarte a ello, ¿ya? Era ntp.usm.cl. NTP, perdón. También tienen uno. Entonces, la Universidad Federico Santa María también tiene un servidor de hora. Y se llama el ntp.usm.cl. Entonces, tú también te podrías sincronizar. También podría ocuparlo como para sincronizar su hora real. Creo que está la página por acá. El ntp.usm.cl. O se va directamente con el ntp.choa.cl, que es el que estamos ocupando nosotros.
se ocupa harto, ¿cierto? Hoy día los sitios institucionales de Chile se sincronizan con el de Choa, ¿ya? Bien. Entonces, acá lo mismo, en el servidor 2 quiero probarlo, mostrar el paso. Era entrar, fíjate, la hora que tengo da lo mismo y la fecha que tengo da lo mismo también, porque me sincronizo. Entonces, mira, cambiar hora y fecha. ¿Ya? Internet time. ntp.choa.cl update, ¿cierto? Y luego me va a sincronizar en un ratito más, ¿cierto? La hora y fecha correcta. ¿Ya? Por eso me dice que está todavía sin cambiar. Lo que sí debo cambiar es la ubicación. ¿Ya? La ubicación horaria. La zona horaria. Zona horaria Chile. Ahí sí. Si yo no sincronizo, esto se hace cada una hora, o si no, puedo forzar la sincronización y que se haga en el instante. Ahí dice, se actualizó correctamente la hora y fecha. ¿Ven? Ahí está. Ahora, nosotros podríamos levantar nuestro propio servidor horario. Ahí se puede hacer un rol. Levantar un solo, nuestro servidor NTP. ¿Ya? Pero ahí considera que tiene que estar al día y a la hora y fecha correcta. Bien. Continuamos. Segundo paso, como ya aprendimos a sincronizar la hora y fecha, cambiamos los nombres de las máquinas, tenemos los grupos de trabajo, vamos a hacer algunos procedimientos, entre ellos, por ejemplo, cambiar la política de contraseña, la política de contraseña. Entonces, vamos a modificar esa política local para que nos permita a nosotros poner la contraseña que queramos o más adelante crear una plantilla de política, como me preguntaba Juan Pablo, si quiero que use símbolos, letras, que la contraseña dure un par de días, unas horas, o que no pueda repetir la contraseña si lo usaba previamente. Eso se puede hacer, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar para que lo vamos ejecutando. Me voy al servidor, me voy a herramientas administrativas, ¿cierto? Administrative Tools, para que me vayan siguiendo. Y ahí aparece, ¿cierto?, una pestaña que dice Local Security Policy, ya, seguridad o políticas locales. Estas políticas solamente le afectan al propio servidor. Cuando nosotros creemos un dominio, las políticas le van a afectar a toda la organización. Todo lo que yo haga le afecta a todos. Ahora le afecta solamente a la máquina que estamos configurando. Entonces, Local Security Policy en herramientas administrativas. Ya. Ahí se va a levantar esta plantilla o panel de configuración. Y nos vamos a la plantilla que dice Accounts Policy, ¿cierto? Accounts Policy. Estas políticas son las restricciones o permisos que podemos hacer en todas las funciones del servidor y que le afectan, obviamente, en forma local al servidor, pensando que más adelante vamos a hacer dominios. Recuerden, los dominios afectan a toda la red. Y aquí está, Password Policy, políticas de contraseña. Entonces, expando, pincho, y ahí están las políticas hechas, ¿ya? Por ejemplo, ahí me fuerza que la política tenga, se haga más de una vez, no se repita la misma, que cuánto va a durar mi contraseña, por defecto 42 días, ¿cierto? Pero la que vamos a modificar es esa, la que dice, la política que se llama, que se requiere una complejidad de password, es decir, que requiera cierta estructura. El que pedía que fuera mayúscula, minúscula, número y letra, está activa, por lo tanto esa política está funcionando. Por eso me pide. Entonces lo que voy a hacer ahora, clic sobre la política. ¿Ya? A la derecha, en Explain, ahí menciona la política, ¿cierto? Y me da un detalle de qué es lo que hace si se activa. Y me dice, por ejemplo, que debe contener mayúscula y minúscula, debe tener, ¿cierto?, una cantidad de caracteres de largo, ¿cierto? Es lo que hace esta regla o esta política. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, la vamos a deshabilitar. Deshabilitamos la política. Le doy aplicar y OK. Aplicar y OK. Fíjate. La deshabilité. Y ahora vamos a cambiar la contraseña del usuario administrador. Y vamos a darnos cuenta que la contraseña va a llegar y pasar la que queramos, porque ya no hay ninguna política que nos restrinja la contraseña. Entonces, nos vamos a la siguiente parte, a Server Manager. Ahí. Esto que está ahí a la derecha, Server Manager. Y
me voy a configuración, configuration, local user and group, ¿ya? Y voy a users, usuarios. Aquí las configuraciones son diferentes, obviamente, para buscar los usuarios como lo hacemos en un sistema operativo desktop, ¿cierto? Que vamos a panel de control, encontramos las cuentas de usuario y las cambiamos ahí mismo. Acá nosotros vamos a más específico los servidores, ¿cierto? Entonces fui a la configuración, ahí está la pestaña user, ya aparece el usuario que tenemos creado, que es el único, que es administrator, que es el que se instaló, y un usuario invitado que está deshabilitado, que no está en activo, ya que tiene la fecha hacia abajo. Y recuerden que por licencia podríamos crear 25 cuentas de usuario más. En total 25, ya 23 más. Vamos a modificar el usuario administrator. Después vamos a crear usuario, vamos a hacer todos esos detalles en la siguiente clase. Y vamos a set password. Clic derecho, set password. Y ahora proceda a cambiar la contraseña. Y ponga la que usted quiera ahora. Ya no, no hay una restricción de un largo. Entonces, modifico mi contraseña y paso. ¿Ven? Voy a repetir el paso en el otro servidor, lo mismo, para que vamos repasando la configuración. Entonces, me iba a herramientas administrativas, Administrative Tools, me iba a Local Security Policy, Account Policy. A cargar la pestaña, ahí está. Me iba a Password Must Meet Complexity Requirement. Deshabilito. Listo. Cierro la política. Iba a Server Manager, que ya estaba abierto, que lo puedo abrir desde acá abajo. Server Manager. Me voy a Configuración. Configuration. Ya. User, administrator, set password, ¿cierto? Y modifico la contraseña a mi vinta, ¿cierto? Que ya no hay ninguna restricción. Listo. Súper bien. Súper bien. Entonces, ya tenemos en ambos servidores, o en uno, en el que tengan, ya las políticas de contraseña modificadas. Cambiamos la contraseña, ¿ya? Y nos podríamos encontrar con el siguiente detalle. Cuando estamos haciendo modificaciones en un servidor, en un Windows Server, ¿ya? Por ejemplo, modificamos una política, hicimos un cambio a nivel del equipo, se reflejan inmediatamente. El cambio se reflejó, se vio inmediatamente que hice una modificación. A veces, cuando estamos trabajando con un dominio, donde hay muchas máquinas, cuando hacemos un cambio de una política, no se ven inmediatamente reflejados en los equipos de la red. O, por ejemplo, cuando yo puse la actualización de hora, no se actualizó inmediatamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos forzar a que los cambios se hagan rápidamente en un servidor, tanto que le afecten a él como que le afecten a otras máquinas de la organización? Lo vamos a hacer con un comando. Entonces, vamos a empezar a entrar ahora a la terminal. Ya, suavecito, vamos a entrar a la terminal. Entonces, el comando que vamos a ver hoy día nos permite hacer que cualquier cambio en el servidor se efectúe inmediatamente, ¿cierto? Como forzar a hacer un cambio que hemos hecho. En este caso, como modificamos la política de contraseña, ¿cierto? Quería que resultara inmediatamente el cambio, lo hago con el siguiente comando de ejecución, ¿ya? Entonces, vamos a ocupar la consola normal, ¿cierto? La consola normal en el servidor, no vamos a ocupar PowerShell todavía, la command prompt normal, porque es un comando básico, ¿ya? Y ejecutamos el siguiente comando en terminal. Ejecutan el comando gp update. Gp update. ¿Ven? Entonces, ejecuta el comando gp update, que significa como growth policy, políticas de grupo actualizadas, y lo que hace es refrescar, ¿cierto? Las políticas o cambios que se han hecho en el servidor rápidamente, ¿cierto? Sin forzar. ¿Ven? Gp update. Enter, y dice actualizando política, y dice que todos los cambios que se han efectuado en el servidor ahora ya están disponibles. Cuando hablamos de cambio, no solamente pueden ser políticas del servidor, podrían ser actualizaciones, por ejemplo. Se instaló una actualización, se descargó, pero todavía no está en ejecución, yo con esto fuerzo a que el cambio se haga. Y lo puedo forzar más aún todavía, ¿ya? Si el comando gpupdate
¿cierto? Le agrego el parámetro slash force, ¿cierto? gpupdate espacio slash force. En el caso que me dio error el primer comando y no se veía el resultado, con el segundo comando estoy forzando nuevamente que se actualicen, ¿cierto? Es como doblemente obligar el cambio. ¿Ven? Entonces está el gpupdate y el gpupdate slash force. ¿Bien? Súper, ahí funcionó. Lo mismo, claro, lo aplican en el servidor. Entonces, la línea de comando ejecutan gpupdate. ¿Ya? Se demora un par de segundos y si aún así no resulta el cambio que ustedes quieren ver reflejado, lo fuerzan. Y lo fuerzan con la segunda parte del comando, que es slash force. Slash force. ¿Sí? Recuerden que tienen teclado americano, así que ojo con eso. Los símbolos. Ahora, si tienen teclado americano, ¿cierto? Y no le aparecen los símbolos del, ¿cierto? Del idioma español, o le aparecen inverso, la barra espaciadora, ¿cierto? Aparece en otra tecla. ¿Cómo lo solucionarían? ¿Cómo solucionamos acá? Si no encuentro, ojo, los teclas que quiero buscar en el servidor, recuerden que los sistemas operativos tienen Windows, tienen una ayuda en pantalla o un teclado en pantalla, ¿cierto? El on screen saver. On screen keyboard. Entonces yo busco como herramienta, ¿cierto? Keyboard o on screen, que es como el teclado en pantalla. ¿Ven? Y le va a cargar un teclado, ¿cierto? Español. Y les permite buscar el comando correcto para digitar en la terminal. ¿Ven? Y si está el slash que nos faltaba. Pues ahí tenemos una solución. Teclado en pantalla. Bien. Vamos bien. Siguiente paso, ¿cierto? En estas configuraciones iniciales que tenemos en el servidor, vamos ahora a bajar los firewalls. Importante acá. Vamos a bajar los cortafuegos completos del servidor para después ir habilitando algunos puertos a medida que necesitemos o bloqueando algunos que necesitemos. Entonces, vamos a ir a panel de control. Panel de control del server. Vamos a ir a Windows Firewall. Ya. Y por defecto dice que el firewall de Windows viene activo. Lo bajamos completo. Donde dice Turn Firewall. Turn Windows Firewall on or off. ¿Cierto? Y le decimos off. Ya, off. Y aplicamos. En las excepciones, ¿cierto? Ahí van a aparecer después los puertos que vamos a abrir o que necesitemos para algún tipo de servicio que va a prestar el servidor. ¿Ya? Por el momento bajemos todo y lo hacemos en ambas máquinas. O la que tengan ustedes disponible. Vamos a panel de control, bajar el firewall. Bien. Súper. Continuemos. Ya tenemos, ¿cierto?, bastante configuradas las máquinas. Hay un paso, ¿cierto?, que va a venir después, o que yo les quería agregar, que vendría a ser el direccionamiento IP estático, ¿ya? No lo vamos a asignar todavía la configuración IP estática, porque vamos a organizar bien los roles que vamos a tener, ¿cierto? Podríamos seguir el mismo orden de dirección IP que tenemos en la topología que diseñamos la semana anterior, o podríamos hacer un diseño nuevo de direccionamiento IP, lo vamos a ir viendo. Pero es sí o sí reglamentario que las máquinas, en este caso servidores, tengan IP fija en un momento. Sumamente importante que no sean IPs que vayan rotando con el tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, recuerden, es ver las direcciones IP, se ven con comando, en este caso con ipconfig, para ver qué IPs tenemos en este momento activas. ¿Ya? Y tengo IPs de tipo IPv4, ipconfig, ipconfig, el otro servidor
también tiene una IP. Están con IP en la misma red. Y por último, ¿cierto? Como última prueba, un ping entre ellas. ¿Ya? No importa que no tengamos IP estáticas todavía, ¿cierto? Lo vamos a definir. Entonces, vi las direcciones IP. Como estaban en una red NAT, las máquinas se pueden comunicar. Entonces, ya hay comunicación entre ambas. Ya, ping entre ambas máquinas. Tenemos los cortafuegos abajo, tenemos, ¿cierto? Ping entre ambas máquinas, tenemos configurado el usuario. Así que vamos súper bien. Súper bien. ¿Cómo vas por el chat? ¿Cómo van? Por las configuraciones iniciales. ¿Todo bien? Súper. Súper bien. Me parece. Me parece. Bien. Vamos a crear ahora usuarios. Usuarios. Con ping entre ambas. Esto es prueba. Estamos verificando primero nuestro entorno. Hasta ahora, ¿cierto? Estamos dependiendo, ya sea en el primer servidor o en el segundo servidor, de un solo usuario, que es el administrator. A ver, pregunta por el chat para ustedes. ¿Es riesgoso usar el usuario root en Linux para todo? ¿Es correr un riesgo usar el usuario root para todo? Obvio, ¿cierto? Es peligroso porque el usuario que tiene todos los privilegios. Ahora, ¿para nosotros será lo mismo peligroso usar el usuario administrator para todo? Lo mismo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es crear un usuario secundario, ¿cierto? Lo vamos a crear también con el objetivo de que tenga permisos, tenga niveles de seguridad, pero lo vamos a ocupar para labores cotidianas, ¿cierto? En el servidor, de administrativas, incluso para conexiones remotas, cuando en un momento nosotros vamos a conectarnos hacia los servidores por el servicio de escritorio remoto, y para ello tenemos que tener una conexión segura. Yo no usaría el administrator para conectarme remotamente, ¿cierto? Porque podría presentarse una vulnerabilidad, ¿ya? Y ahí te entregaría toda mi administración, quedaría dando vuelta del servidor. Entonces vamos a crear un segundo usuario, ¿ya? Un segundo usuario. Recuerden que esta clase hoy día le vamos a dar fuerte a lo que es Windows Server 2008. Después vamos a hacer lo mismo con 2012. Ya estamos en la configuración de las configuraciones iniciales. Entonces ahora lo que viene es que vamos a crear un segundo usuario en la máquina, ¿ya? Y que tenga obviamente permisos. Ciertos permisos. Lo vamos a hacer a manito ahora. Primero, obviamente, con el asistente. Entonces, nos vamos a ir a Server Manager. Nos vamos a ir a Configuration. Acuérdense que donde fuimos hace un rato atrás, a ver el usuario administrator, tenemos que ir a la misma pestaña. Local User and Group. User. Y vamos a crear un segundo usuario. ¿Ya? Este usuario, ¿cierto? Lo creamos ejecutando clic sobre el panel o la consola de administración gráfica. New User. Y vamos a dar un nombre. ¿Ya? Aquí creemos un usuario. A gusto de ustedes, ¿ya? Aquí como quieran lo crean, ¿ya? La idea es que el username es el nombre con que vamos a iniciar sesión. Importante, por lo tanto, ese nombre no debe tener espacio, no debe tener símbolo, ¿ya? El full name da lo mismo si tiene espacio y es un nombre y un apellido, pero el username se considera como una buena política de ocupar la inicial y el nombre de la persona que va a utilizar con fin administrativo el equipo. Por ejemplo, yo haría un usuario que fuera R. Orellana, así como inicial apellido, ¿ya? Así que voy a hacer lo mismo acá. Sin espacio, recuerden. Entonces, R. Orellana. Ese va a ser mi username, ¿ya? Con ese voy a validarme para iniciar sesión para los servicios remotos u otros que vamos a aplicar. ¿Ya? Entonces, doy el nombre de usuario. En el nombre completo, yo puedo ponerlo aquí sin problema, el nombre de la persona, ¿ya? Con espacios. Y en el descriptivo, es un comentario. Es opcional. Este usuario es para uso con fines administrativos. Este usuario lo vamos a utilizar para... O sea, escribe usted como un comentario de lo que va a hacer. Crea la contraseña. Recuerda que ahora no tenemos restricción de contraseña, así que no hay problema. ¿Ya?
y marca la pestaña que dice el password nunca expira. ¿Ya? El password nunca expira. Entonces tenemos creado el nombre de usuario, el nombre completo, contraseña y password nunca expira. Y le damos a create. Create. ¿Ya? El panel, ¿cierto?, queda en pantalla o esa interfaz porque está esperando a que vuelva a crear otro usuario. Entonces le doy close. Ahí está el usuario que acabamos de crear. Nombre de usuario, nombre completo, ¿cierto? Aparece. Y a este usuario, ¿cierto?, le vamos a dar ciertos privilegios. Ciertos privilegios. Lo vamos a agregar a ciertos grupos. La idea es que también tenga, pueda hacer cosas en el servidor o para los fines que lo vamos a ocupar después. Entonces, clic derecho sobre el usuario, Properties. Este usuario yo lo podría dar de baja, ¿ya? Por ejemplo, si un usuario usted no lo quiere utilizar, la idea es que no los borre. Nunca borren usuario o eliminen usuario, porque los usuarios podrían estar asociados a servicios. Es como si nosotros, por ejemplo, usted alumno de INACAP, como alumno de INACAP está creado en el Active Directory, por ejemplo, Juan Pablo, y si Juan Pablo decide por algún motivo de salud congelar un semestre, por ejemplo, la cuenta de Juan Pablo la van a deshabilitar un semestre, pero no la van a eliminar. Porque eliminar la cuenta significa que se van a eliminar todos los servicios asociados a al dominio. El correo electrónico, el acceso al intranet, el acceso al dominio de los equipos locales. Entonces, por ejemplo, si un usuario no se va a trabajar por un tiempo, se decide bloquear la cuenta. Claro, ahí se bloquea. Entonces, la bloquea, hace Juan Pablo nomás, dicen. La bloquea. Entonces, al bloquearlo, al deshabilitarlo, por ejemplo, aparece con la, ¿cierto?, la flechita hacia abajo y ese usuario está creado, pero no puede usarse por el momento. Por eso el usuario web viene deshabilitado. Entonces lo levantamos, account disable, y lo vamos a agregar a unos grupos. A unos grupos. Entonces nos vamos a member of, y por defecto, el usuario viene con el permiso de usuario. ¿Y qué es lo que puede hacer? No mucho. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es sacarlo de este grupo, de estos grupos que vienen predeterminados, ¿ya? Y meterlo o promoverlos a grupos de mayor nivel, ¿ya? Vamos a subir a Juan Pablo a un nivel mayor, ¿ya? Entonces, lo que hace es tomar o pinchar el grupo usuario, lo remueve a él de usuario y lo vamos a agregar a unos grupos de mayor jerarquía. Nos vamos a DD o a añadir, ¿ya? Advanced, Find Out, ¿ya? Busca y le aparecen todos los grupos que tiene creado el servidor y que cada uno hace cosas distintas. Entonces, al usuario que acabamos de crear, lo vamos a agregar a dos grupos. Al grupo que sea administradores y a un grupo que se llama Remote Desktop User. ¿Y para qué lo vamos a ocupar? Porque este usuario también nos va a servir para hacer una conexión remota al servidor desde el cliente Windows, ¿cierto? Desde la red. Entrar a la máquina sin estar presencialmente en la máquina. Que esa va a ser la parte final que vamos a ver hoy día en la clase. Entonces, yo lo puedo agregar simultáneamente a dos grupos presionando la tecla controlar. Tomo el grupo administrator, ¿ya? Y tomo el grupo remote desktop o lo agrego de uno en uno. Por ejemplo, ahí lo añado administrator. Luego voy a buscar el otro, que sería remote desktop user. Que el penúltimo grupo, casi de los penúltimos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, el usuario que cree con mi nombre, Herrera, va a pertenecer a dos grupos, a administradores y a usuarios de escritorio remoto. ¿Ya? Le doy OK. Y ahí está presente en los dos grupos. ¿Bien? Entonces, no solamente va a servir para tarea administrativa, sino que también me va a servir para lo que yo quiero con respecto a seguridad, que es conectarse remotamente y no ocupar el usuario administrador o administrator para conexión remota, ¿ya? ¿En qué casos se ocupa el usuario administrator? La lógica dice, ¿cierto? Dentro del análisis de la seguridad informática, que usted, tanto el usuario ROT o el usuario administrator, ocúpelo cuando esté frente al equipo. Es decir, debo estar presencialmente frente al servidor. Si estoy sentado frente a la máquina yo y no hay nada de por medio, ninguna conexión de red, y estoy frente al teclado de la máquina, ocupo el ROT, ocupo el administrator. Y si voy a conectarme remotamente al servidor, nunca ocupe el administrator ni nunca ocupe el ROT, sino que ocupe otros usuarios. Esa es una regla que siempre deberíamos mantener, ¿ya? Por seguridad. Recuerden que todos los protocolos son vulnerables en las redes,
el tráfico de la red puede ser cierto capturado y dentro de ellos podríamos ver vulnerabilidades. Esto, el protocolo TN y SSH en cierta forma son seguros, SSH, pero hasta cierto punto. Hay que aplicar VPN, hay que aplicar varias cosas para o políticas de seguridad. Bien, entonces tenemos listo, ¿cierto? Tenemos listo el usuario que pertenece a los dos grupos. Aplicar. Si quiere, repetimos lo mismo en el otro para repasar los pasos. ¿Cierto? Me iba a configuración. Y puede ser el mismo usuario. Puedo crear el mismo nombre de usuario en ambas máquinas. Ningún problema. User. Creo un nuevo usuario. Ya lo creamos. Password nunca expira. Ya creo el usuario. Y luego lo voy a promover a los grupos de mayor nivel. Clic derecho, propiedades. Member of, lo saco del grupo usuarios, lo remuevo y lo promuevo, ¿cierto? Lo voy a subir de nivel, como a Juan Pablo, ¿cierto? Vamos a subir de nivel en el taller. Find out, lo promuevo a administradores. Find out, para que me muestre el listado, lo promuevo a remote desktop user. Ok, estamos listos. Y damos OK. Bien, ya tenemos las dos máquinas, ¿cierto? Casi listas. El último paso, ¿cierto? Que para que terminemos el laboratorio de hoy día de Windows Server y después pasemos a seguir configurando más cosas y levantar la Windows Server 2012, y preparando de dos máquinas, después dos máquinas más, es ver si está activo el servicio de escritorio remoto en la máquina, ya que hemos creado el usuario, le hemos dado el permiso, pero no sabemos si todavía el servicio está funcionando. Entonces lo que vamos a hacer es activar el servicio de escritorio remoto en el Windows Server, en ambas máquinas, ¿ya? Y finalmente vamos a terminar con una prueba de conexión remota. Entonces, voy ahora a sobre Computer, sobre Properties. Este es un atajo para hacerlo. Computer Properties. Advanced Setting. Y ahí aparece la pestaña remoto. Entonces lo que vamos a hacer es permitir, ¿cierto? Marcar la opción que diga permitir conexiones remotas a este servidor. Es decir, vamos a permitir que accedamos remotamente. Entonces marcamos el permitir, el allow, ¿ya? Y vamos a select user. Y efectivamente, el único usuario que tiene el permiso para conexión remota es el que creamos un rato atrás y ahí está. Importante ese detalle, ¿ya? Es el único que va a poder acceder remotamente con esa cuenta al servidor. Perfecto, ningún problema. No me interesa el administrator de uso local. Y le digo, OK, aplicar, OK. Bien. Y voy a hacer lo mismo en el otro servidor. También voy a permitirle la conexión remota. Computers, Properties. Advanced Settings, remoto, ¿cierto? Permitir conexiones remotas, la del medio. La gracia es que esta opción de permitir conexiones remotas, donde dice que cualquier versión se puede conectar, es para que nos conectemos desde cualquier cliente Windows, ¿cierto? Nos podamos conectar de un Windows 7 al servidor, de un Windows 10 al servidor, de un Windows XP, ¿ya? De lo contrario, lo que limitamos nosotros si elegimos la opción de más abajo, la que dice Allow Connection for solamente por computadoras, ¿cierto? Que tiene cierto nivel de seguridad, no permitiría que nos conectemos con equipos de niveles superiores. Es decir, yo no podría de un Windows 10 al Windows Server 2008 conectarme. Solamente desde su nivel o hacia abajo, que sería un Windows 7 o un XP. ¿Ya? Así que ahí seleccionamos. Y además de ello nos permite conectarnos desde aplicaciones de escritorio remoto que también se pueden levantar en forma telefónica. Yo puedo tener la aplicación RDP en mi teléfono y conectar un servidor. De hecho, ahí vamos a hacer la prueba después. Vamos a hacer la prueba si nos podemos conectar desde otro aparato a la máquina virtual por escritorio remoto. Aplicar, ¿cierto? Select user, está el usuario creado y OK. Ahora, el desafío que vamos a ver ahora para terminar el laboratorio es
que aquí lo vemos cómo lo hacemos, si lo hacemos en ambas máquinas o en una, es que quiero que levanten un cliente Windows ahora, para la última parte. Da lo mismo si el cliente 7 o el cliente Windows 10, el que ustedes quieran, ¿ya? Da lo mismo acá. Ya, entonces lo voy a hacer con el cliente Windows 10. Y la idea es que probemos la conexión de escritorio remoto. El cliente Windows 10 o cliente Windows 7 debe conectarse por escritorio remoto a uno de los servidores o a ambos, ¿ya? Así que vamos a hacer la prueba. Pues levanto mi Windows 10, pueden hacerlo de Windows 7 como ustedes quieran. Vamos a hacer la prueba hacia el escritorio remoto si está correctamente habilitado y si el usuario que creamos tiene los permisos para entrar. Vamos a probar. No está actualizada la hora, ¿cierto? No está sincronizado un servidor horario, así que por eso me muestra ese error. ¿Ya? Creo que estará... Vamos a buscar la contraseña de este usuario. La dejé anotada en el chat. Voy a tratar de levantar todas las máquinas virtuales para hacer el laboratorio. ¿Cómo van? ¿Han podido entrar por escritorio remoto? ¿Están levantando las máquinas mientras? Voy a hacer una prueba. Solamente conectarse. Levantar y probar. No, lo vamos a probar, sí, no hay problema, lo vamos a probar igual. Ya. Ya, ahí estamos entrando ya.
en Windows 7. Y lo que necesitaba, ¿cierto?, es conectarme por escritorio remoto, ¿cierto? La aplicación escritorio remoto, recuerden que viene nativamente instalada en los sistemas operativos Windows, ¿ya? En todas sus versiones, en todos los clientes sí que viene. El aplicativo cliente escritorio remoto. Y necesitamos entonces conocer la dirección IP de la máquina, del servidor al cual queremos conectarnos. Entonces, mi IP en este caso es la 192.168.0.6.0.6. Estamos en la misma red, recuerden. Estamos del cliente. Listo. Me pide que me valide. Recuerden que tienen que iniciar sesión con el usuario que crearon, que en mi caso era Herrerillana, con la contraseña correspondiente. Y estoy haciendo la prueba desde el Windows 7, el cliente Windows 7. Como es multiusuario el sistema operativo server, yo puedo iniciar sesión incluso en dos máquinas al mismo tiempo. Yo podría conectarme remotamente desde el cliente 10 y el cliente 7 hacia el mismo servidor y trabajar simultáneamente. Es multiusuario. Me pide validación, ¿cierto? Y voy a iniciar sesión en el servidor. ¿Ya? Esa es la diferencia con usar escritorio remoto entre sistema operativo de escritorio versus servidor. Cuando son de escritorio es 1-1. 1-1, relación 1-1. Cuando es a un servidor, muchas conexiones concurrentes de acuerdo a la licencia. Hasta máximo 25 usuarios podría habilitar. ¿Ven? Entonces estoy desde el cliente Windows 7 hacia acá. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya. ¿Ves? Entonces, esta es la gracia. Acá está el servidor y este cliente está trabajando en el servidor con la cuenta que creamos por acá. Hasta 25 usuarios o clientes conectados con la versión de Windows Server Standard Edition. Y como ese usuario tiene permisos, ¿cierto?, está ejecutando una tarea en el servidor sin afectar al usuario que está conectado en el servidor, que es el administrator. ¿Ya? Profe, ¿cómo reinicio la tarjeta red en Windows Server? ¿Qué le pasó? No me está dando IP. La IP correspondiente que debería tener, pero está bien configurado. Entonces... Refresquela con el ipconfig. Slash. ¿Ya? Libérela con release. Libérela. Release. Release. Eso es para liberar la tarjeta. Ipconfig slash release. Ya. Y después, ipconfig slash renew. Ya. Estamos con IP dinámica en los servidores mientras, así que debería tomar una IP de la red. Para que vaya probando. Tengo un error con la red. Tengo un error en la red del servidor. Lo tengo como red. El nombre de la red lo tengo igual que el otro. O sea, igual que el cliente. La tarjeta red está bien, modo promiscuo, la Mac la cambié, cable conectado y todo listo. ¿No está clonada la máquina virtual? ¿La clonó? Sí, la cloné. Ya, pero está entonces, apagada la otra. Y refresquele igual la Mac, porque yo he registrado esa Mac. Está en uso. Ahí le conviene apagar la máquina virtual y en el VirtualBox refrescar la Mac. Refresquela. Tiene que apagar el servidor. Sí, lo apaga. Clic derecho, refrescar la dirección Mac y la reinicia. Mire, yo voy a entrar con de las dos máquinas distintas.
Voy a entrar de del ¿Lo Windows 7 y 10. ¿Más distinta, sí? Igual refresquela. ¿Y los nombres son nombres distintos a las máquinas? Sí, cambié todo por eso. El nombre de la máquina, las tarjetas, o sea, las tarjetas, la Mac. Cambié todo lo correspondiente. Pero está como modo guardada, la va a apagar. Si la apagara, debería claro. funcionar. Es que, claro, es que guardada está stand-by, está en ejecución la configuración. Tienes que apagarla normal, claro. 192.168.0.6. Estoy entrando al Windows 10 ahora al servidor. Y va a funcionar. Lo mismo, me va a pedir usuario y contraseña. ¿Ahí le funcionó? Sí. Comando. El ipconfig, ¿cierto? Sí, el release y el renew. Release y renew, ahí, para ya hay medio IP ya. Listo. Ya está funcionando el acceso remoto. Ya. Entonces, la idea es que terminemos de probar con escritorio remoto desde los clientes o un cliente como puedan hacerlo, ya. Según como les dé el cuero del computador. Yo lo estoy haciendo simultáneamente de dos clientes distintos conectados al servidor y como tenemos una cantidad de licencias necesaria, me permite hasta 25 usuarios trabajando en la máquina, ¿ven? Desde el Windows 7, ahora, y desde el Windows 10 al mismo tiempo en el servidor. El servidor sigue activo, ¿cierto? Y estoy iniciando dos sesiones diferentes, con la misma cuenta, pero en la máquina, server. ¿Ven? Sí, inicio de acceso remoto. Exactamente, estamos con acceso remoto desde dos clientes distintos. Ahí entré. Y después, si quiere, paga, ¿cierto? Cierra sesión. Y solamente fue para hacer la prueba. Uno a la vez, como quiera. Ahí dice uno, estoy desde el otro. Solamente esa prueba, apagamos los clientes. Sí, mínimo uno, que entre uno. Jóvenes, ¿estamos listos entonces? ¿Listo con la demostración? Profe, ¿podría explicarme, o sea, en profundidad, pero no tanto, qué hace el comando IP release y el renew? Ah, ya. A ver, cuando nosotros, ¿cierto? Tenemos una estructura de comandos que es el ipconfig. El ipconfig recuerda que me muestra el historial de tu tarjeta de red. Tu configuración actual. Ya, el ipconfig también tú lo puedes acompañar de otros parámetros como all, ¿cierto? Ipconfig all. Si uso el ipconfig normal, el ipconfig me muestra tres cosas básicas. IP, ¿cierto? La IPv4, mi máscara y mi puerta de enlace y mi IPv6. Cuando uso el ipconfig all, me va a mostrar no solamente la configuración de IP, máscara y puerta de enlace, sino que me va a mostrar también mi dirección física, mi MAC. En el caso si estoy usando un servicio de HCP, desde cuándo tengo una concesión IP, toda la información, ¿cierto? Ya en detalle, DNS, etc. Ahora, el ipconfig release, lo que hace técnicamente, el parámetro release, es que toma tu configuración activa de tu dirección IP y te la vuelve a cero. Es decir, la IP que yo tengo en este momento dinámica, que tengo asignada a mi tarjeta, me la dejan un IP 0.0.0.0 con máscara 0.0.0.0, una puerta de enlace 0.0.0. Todo lo vuelve a cero, te resetea, en cierta forma, tu tarjeta de red. Y luego, con el renew, tú fuerzas a que busque una nueva IP siempre y cuando exista un servidor de HCP en la red. Este comando se ocupa bastante cuando a veces tenemos conflicto de IP, ¿cierto? Que nos damos cuenta que hay dos equipos que asumieron la misma IP, están negociando entre ellos, entonces liberamos uno, volvemos los valores a cero y luego reiniciamos para pedir una IP en la red. ¿Ya? Lo que me pasó a mí fue que tenía la misma IP. Eso, lo que me pasó a mí es que tenían la misma IP. Porque la Mac eran distintas, pero tenían la misma IP. Porque cloné la máquina. Claro, por eso asumieron que tenían el mismo valor. Felipe, ¿activó el servicio de escritorio remoto de facto, parece? Por el mensaje que me dice, no me deja conectarme por escritorio remoto. Primero verifica que la IP sea la correcta, que esté apuntando al servidor. Eso es como lo principal.
¿ya? Que apunte al servidor desde el cliente, la IP correcta, a un ping primero, sal de duda, a un ping. Prueba con un ping del cliente al server. Así, aquí estoy en el cliente, yo primero le haría un ping. ¿Cierto? Hago un ping al servidor para saber si realmente llego. ¿Ya? Y luego reviso que el servicio esté activo. Estoy desde el cliente Windows 7. Y luego en el servidor, recuerda donde fuimos un rato atrás, a opción avanzada, remote, y que esté activo ahí. El permitir conexión por escritorio remoto y que te aparezca el usuario que tiene el permiso. Ya con eso tú puedes entrar por escritorio remoto. Si te aparece el mensaje que dice esta conexión no está habilitada en el servidor, el problema uno es que estás apuntando a otra máquina o a otra dirección que no corresponda, o en el servidor no está habilitado el servicio. Haz la prueba de las dos cosas. ¿Ya? Comprueba eso primero. ¿Ya? Jóvenes, los que están listos mientras, pueden ir desconectándose, ¿cierto? Pueden ir guardando sus máquinas, ¿ya? Para que respalden su ejercicio. Y el día sábado aparece un bloque de una hora de clase. Yo lo que voy a hacer ese día, voy a grabar la clase, ¿cierto? La clase teórica se la voy a compartir, ¿ya? No va a ser una clase de práctica el sábado, ¿ya? Va a ser una clase teórica, un pequeño video de unos media hora que voy a hacer. Así que los que quieran, si quieren participar ese día, igual pueden conectarse en la clase de sábado, en la mañana, que le aparece programada, o si no, ven el video después, no hay ningún problema. Ya, va a ser una clase cortita, más teórica, no vamos a hacer máquinas virtuales ese día. Y la próxima semana, para el próximo jueves, vamos a seguir configurando servidores, pero ya vamos a hacer con el 2012. Vamos a poner dos más. ¿Ya? Entonces, los que están listos, se pueden ir despidiendo, jóvenes, por el chat. Chao, profe. Chao, que estén bien. Bien. Chao, el video lo subimos un ratito más también, para que lo vengan. Ok. Chao. Vamos. Chao, los que están listos, chao. Ahí Felipe, lo mismo, ve si te responde el ping y si el servicio está arriba y si el firewall, bajaste el cortafuego también, es importante. Ahí Felipe, revisa si el firewall